Chicos, buenas noches, ¿cómo andamos? Bienvenido, buen Rudy, ¿cómo andamos? Gracias por el like. Disculpen que no había podido empezar el stream más temprano, pero ahora sí que me sentí un poquito mal en varios sentidos. Entonces, bueno, ahora sí que me eché una buena siesta. Y parece que estoy mejor, parece que me había caído algo mal en el estómago. Tenemos a mi buen Zenitsu, ¿cómo andas, buen Zenitsu? Bienvenido. Y bueno, como dice el plano del día de hoy, vamos a jugar un poco de Terraria. Lo bueno es que no sé si esté el buen Gerson, creo que había hecho un mini server para que pudiéramos jugar, aunque no tuviéramos el original. Pero no sé si esté ahorita activo el buen Gerson. Si no, pues ahorita veremos qué podemos hacer. Déjame activar el bot. Lo que me da curiosidad es de que tarde un poco cargar el Terraria en comparación de Minecraft, ¿no? Hola, buen Pablo, ¿cómo andamos? Bienvenido, buenas noches, chicos, bienvenidos. Disculpen que no les haya podido avisar que andaba dormitando por el bien de recuperarme, pero llegué de la rehabilitación y me tumbé y ahí quedé perdido un buen rato. Bueno, espero que hayan tenido un excelente día, chicos. Pues vamos a darle. No quería usar ahorita. Bueno, voy a usar otro canal de voz por si se me quiere unir la gente. Porque ahorita no puedo usar el de Minecraft, lo está usando el buen Piero y el Bear Victor. Vamos a entrar en el de. Ah, pues ya tenemos un 8 directamente de Terraria, ahora que lo pienso. ¡Merry Christmas! Bueno, Aaron, ¿qué dice? Llegué tarde. No, mi buen Aaron, apenas empezamos, bienvenido. Gracias por el like. Ah, ¿conseguiste el Terraria, mi buen Pablo? Ah, nice. Entonces, si gustas, puedes unirte. ¿Entender anda malo? Pues hay que probar a ver qué tan malo va. Claro, buen Zenitsu, la mala es que ahorita el que habrá hecho el server era Orcadilan, así que no sé los datos, no sé si ahorita creo que no anda en vivo, así que no sé si nos pueda facilitar ese server para que podamos estar ahí todos en conjunto. Y ahorita voy a jugar un poquito, juntar minerales en lo que a ver si aparece Gerson para que podamos jugar juntos, veremos. Mientras. Pues supongo que en lo que llega no voy a poder. ¿Cómo se llama? No puedo poner multijugador. Así que ahorita vamos a entrar así. Digo, lo bueno de Terraria es que cuando consigues lo que llevas en tu inventario se va a cualquier mundo al que vayas. Está interesante. Ahorita veremos si aparece el buen Gerson. Pues ya podemos jugar todos en un mapa servidor. Y ya lo que encuentres en ese mapa te lo puedes traer a tu mundo solitario. Lo cual me parece muy bien. Me acuerdo que en el stream anterior de Terraria. Me voy a guardar esta barrica. Creo que estuvimos en la zona del desierto y no nos fue muy bien, que digamos. Sí, me di cuenta que estaba en directo porque me apareció online en Steam. Oh, ok, malvado Slim. Mira, pues para algo. Steam avisa mejor que Facebook, parece ser. Ah, chicos, recuerden que voy a mandar próximamente en el Discord una encuesta a ver si quieren que haga un stream en Twitch. Para ver cómo siente la gente, si le sigue dando problemas o no la transmisión por medio de esa plataforma. Y por momentos como que me da un pequeño lagazo. Bueno, en lo que nos podemos organizar bien y todo, veamos si podemos de nuevo ir a la zona del desierto, que nos quedamos ahí pendientes. Medio me acuerdo cómo volver a activar esto. Fallé. Cuando pueda atinar esto bien, yo creo que va a ser muy fácil atravesar terreno. Y tengo materiales para si alguien más necesita hacer esto, pues ya podemos hacerlo rápido. Ahí está. Y cuando la atinas, sale muy bonito esto. Y te ayuda a moverte más rápido. Hasta donde entiendo, o hasta lo poco que he visto, creo que no se gasta esta cosa, así que maravilla. Estoy descargando el Terraria que me lo mandaron hace un rato, pero el internet va malo. No, como muy bien, con calma, ahí lo podemos checar con calma. También el buen Zenitsu anda aquí esperando a ver qué logramos hacer. Pero miren, ya con esta, es bien bonito cómo nos podemos mover, ¿eh? Vamos a ver, en Terraria, pues sale, vale. Si no, pues ya tendremos que investigar nosotros cómo podemos abrir una pequeña
un server para que no nos dé lata. Me puede jugar. Ah, mira, dice, conectó a mi buen Gerson. Mi buen Gerson, ¿cómo andamos? Bienvenido. Gracias por el like. Apenas me sentí bien, así que ya ando aquí. ¿Tú cuánto cuentas, mi buen Gerson? Gracias por el like, por compartir, mi buen Gerson. Te lo agradezco. De hecho, ahorita creo que el buen Gerson estaba probando con Piero, a ver si podían jugar por medio de que Piero se bajó la versión de celular. Cuidado con estas cosas, ¿eh? Porque ya vi que te pueden rushear bien feo. Au. Así. Au. Au. Cuidadito. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf. Apenas me di cuenta que me quedé con casi nada de vida. Ah, ok, uf, voy a cerrar esta puerta. A ver, en server, ahorita le decimos a buen Gerson. Mi buen Gerson, que si puedes abrir el servidor para que podamos jugar varios a la vez, a ver qué tal nos va. Bien, mi buen Gerson, aquí ya recuperado un poco de... Sentía cansancio y no sé si una torta que comí fuera de mi rehabilitación, no sé si me hizo raro. Si me hizo daño, no sé, sinceramente. Andamos a... Así que me tardé un rato en recuperarme de eso. Por acá no puedo subir, por acá sí. Estoy viendo el mapa a ver... Ajá, no llegamos muy lejos, así que vamos a tratar de bajar un poquito más. En lo que a ver si el buen Gerson nos puede hacer el favor. Oh. ¿Qué le hizo daño a la hormiga acá arriba? No sé. Creo que el... La bola de golf de nuestro buen amigo acá. Ahí está. Bien. A ver, server, pues si nos puede hacer favor, mi buen Gerson, para que se nos una al buen Zenitsu. Y no sé si se nos va a poder unir también buen Pablo. Veremos si se le descarga el juego. Que andaba esperando eso. Vamos a poner una antorcha como por acá para que veamos. No la tiro hacia abajo. Ahí está. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! ¡Mucha gente! ¡Oh! Ok. ¡Ah, wow! Ok, qué bueno. Ya más o menos domino la técnica de escape. ¡Oh, my lord! ¡Ey! Ahí está, ok. Vamos a tomarnos un poquito más para tener más curación. No puedo entrar al servidor de Minecraft. Luego te... Cuando pases error, creo que nada más te da problemas unos segundos y deberías volver a entrar, mi buen Aaron. No te preocupes. Vuelve a intentar. Ay, a ver si latino al de acá arriba. Muy pegado esto. Ahí está, me gusta cómo podemos movernos así. Vamos a poner más luz por acá. Mientras. ¡Wow! ¡Ese sí! ¡Wow! ¡Ese amigo saltó! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo es que me fue a saltar ese amigo si antes no podían saltar y de la nada así asaltó? Malvadas hormigas o no sé qué son, termitas. Eso me recuerda que me falta hacer una especie de... Podemos hacer una especie de hoguera para curarnos más fácil, ¿no? Terraria es como Minecraft. Parecido, pero tiene sus diferencias. Aquí en Terraria se enfocaron mucho en cuestión de explorar. Y tener jefes en lugar de tener un mundo muy abierto, ¿no? En lo que se enfocó Terraria. Pero sí, en términos muy básicos se podría decir que es muy parecido a Minecraft. Varios lo consideran como el competidor más directo. ¿Qué quería buscar? No sé por qué tengo esta puerta. Dame esto. Ah, ya me acordé. Estaba buscando madera porque... ¿Qué quería hacer? Algo. Ah, la hoguera. Quería hacer la hoguera, a ver qué tal. ¿Dentro de Terraria? Claro, mi buen. Bienvenido seas. Hoguera, aquí está. Vamos a crear una hoguera.
¿Qué me pide? Nada más me pide antorcha y madera. Ok. Va a hacer más antorcha por si las dudas. Ahí está. Vamos a dejar la madera de nuevo acá. Y sigamos yendo a la zona del desierto. Ah, esa parte no me la sabía, que había inspirado anoche. Yo tenía entendido que había sido otro juego. Un juego que también era 3D. Hay problema que ande en el desierto en la noche. Bueno, ahí se ve mucho... Digamos... Hay problemas con la... Vi que puedes obtener... ¿Cómo se llama? Puedes obtener... ¿Cómo se llama? Wow. Ok. No estoy en condiciones. Ah, ya vi que me estaba haciendo daño. No puedo moverme bien con la... Con el viento del desierto. Ups, cuidado con eso, ¿eh? Apenas nos enteramos. ¿Qué es versión de Terraria? Pues la más reciente. No sé cuál sea directamente, pero... La más reciente, mi buen. Uf, ok. ¿Esta cosa va a bajar? Sí, va a bajar. No bajó. Ok. Así que, de buenas a primeras, no sé qué versión sea de Terraria, pero pues busca la más nueva. Oh, espera, no investigué este lado, parece ser. Vamos a ver acá qué hay. Ok, interesante. No latino. Ok, soy malo atinando desde tanta distancia. Te vi. Te vi. Me quería llegar por la espalda, malvada cosa. Increíblemente mi espada de oro casi no les hace daño a estas cosas, ¿eh? Tened cuidado. Cuidadito. Ah, fallé por nada. A ver si el dino. No. Oh, qué malo soy con los. qué malo soy con los disparos de magia. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Parece que nada de especial. Vamos a hacer una pequeña excavación aquí para llegar de nuevo a esta zona de este otro ángulo. Hay que tener cuidado con la arena movediza porque con... Como pasa en Minecraft, si tiras una te cae todo y te hace daño. Vamos a hacerle por acá. Oh, esperen, aquí tenemos... Oh, tenemos minerales acá. Nice. Tenemos hierrito. Tenemos aquí una... Otra cueva que podemos explorar. Tienes que tener cuidado con estas cosas porque me van a salir de aquí y me van a dar sarlata. Ok, nice. Nice, lo vencimos. Tenemos a buen Piero. ¿Cuándo es buen Piero? Gracias por el like, bienvenido. Juguemos, yo también lo tengo. Y hola, gentita, hola. Sí, no, estamos esperando a Zenitsu que estaba montando el server de nuevo, digámoslo así. Estamos esperando a que nos diga Zenitsu para que podamos jugar todos juntos. Wow. Cuidado, este amigo. Es increíble, le hago más daño con mi magia que con mi espada a estas cosas. Supongo que es lógico de tener su exoesqueleto de ayudarles a que no les haga mucho daño con la espada. Y las cosas como llegan de la nada, ¿eh? Qué millo. Vamos a darles acá. No puede llegar acá bien, no puede entrar. Nice.
Pues sí, como te digo, mi buen, estaba esperando a Gerson para que cree el servidor. Vamos a hacer que eso se vaya hacia allá, a ver si le da alguien. No. Uf. Ok, nice. Y explícame algunas formas de poderlo jugar con sabiduría. Ahí sea que es bueno. Pues si te gusta los roguelike, es muy bueno el juego, sinceramente. Ahorita no lo he traído más que nada por pereza, pero ya nos echamos uno que otro stream de Isaac también. Sí, digo, si te gustan los roguelike, es un buen juego, sinceramente. Bueno, lo único que te puedo decir es de que lo básico es de que puedes spamear tu ataque. Con tu pico puedes escarbar en gran parte de zonas, así que con eso puedes ir bajando a buscar en el inframundo materiales. Y ya necesitas materiales para ir mejorando tu... hacer nuevas armaduras y hacer nuevos mesas de trabajo, mi buen Pierre. Principalmente eso. Oh, me están regalando maná. Parece que hasta saben que es la forma efectiva de vencer estas cosas. Yo, por ejemplo, creo que este lo hice con zafiro, si mal no me acuerdo, este báculo que tengo de magia. Al principio es difícil acostumbrarse. Créeme, yo también. El primer día que streamé Terraria me costó mucho en agarrar bien el loop. Pero una vez que ya te acostumbras, pues no es tan feo el asunto. Vamos por este. Yep. Viene. Aquí lo que. No tienes mucho tiempo de invisibilidad, así que debes tener cuidado. Debes de apuntar con la flecha hacia donde quieres apuntar. Porque si estoy mirando así y la flecha está acá, como puedes ver, mi personaje se gira. Ahí está. Es lo que quería decir esto. Se ve que el problema de esta zona es de que te pueden llegar a overronear con tanta gente acá. Ahí está, cayó uno. Y tienes que encontrar las debilidades a cada monstruo. Por ejemplo, aquí ya me mataron una vez antes de entrar acá, pero ya más o menos le estoy agarrando de nuevo el sentido. Vamos a explorar ya nuevas zonas que no habíamos encontrado acá. Pero vienen aquí más de esos amiguitos. Ah, no pueden saltar. Nice. No pueden saltar. Esto creo que es, ha de ser... Se va el nombre. Ah, hoy cierro. Pensé que era otra cosa, pero sé que era estaño. Como en Minecraft te tienes que acostumbrar a cómo se ven los minerales para ver qué te interesa acabar y qué no. Pues ahorita los que he podido agarrar y los que te interesan de entrada es el estaño, el hierro, la plata y el oro. Son los que quieres estar consiguiendo. El estaño es el más básico, de ahí le sigue el hierro, si mal no me equivoco. De ahí le sigue la plata y de ahí el oro. Y la gran mayoría de cosas vas a poderlas encontrar más que nada escarbando, más que crafteándolas. Por ejemplo, estas luces. En las cuevas se encuentran estos jarrones que se ve aquí abajo. Jarrones, y ya esos te dan cositas. Y en este caso lo único que quiero hacer, vamos a poner antorcha acá. Vamos a bajar por acá. Vamos a agarrar la tela de araña, que me sirve. O creo que nos sirve, pero no le hemos podido sacar su potencial. Las monedas que obtienes... cobre, plata, oro y creo que diamante. No, diamante. Ah, creo que de aquí también hay diamante y seguiría al oro, creo. No, las monedas de cobre, plata y oro sirve para comprarle cosas a los NPCs que te encuentras en el mundo. Uno tiene que hacer una casita para que aparezcan NPCs nuevos y te venden cosas los NPCs. Ok, escucho mucha actividad, lo cual me da ñañeras. Vamos a hacer una bajada en vertical por acá. A ver si encontramos. ¡Wow! ¿Qué? Ah, digo, ¿qué me hizo daño? Ah. Es de que la arena parece que tiene... Hay que tener cuidado con cuando manejas la arena porque te puede hacer daño aunque no estés abajo de ella. Que estoy viendo algo. Lo que sí necesitas traer es muy buen de antorchas. Necesitas antorchas para ver bajo la tierra, así que... préstale atención a eso también.
Oh, ¿qué es esto de acá? Oh, ámbar. Oh, mira, ámbar. A ver qué nos ayuda. ¿A qué nos ayuda el ámbar? Tengo miedo. Es de que esos cactus hacen un buen de daño. Déjenme activarlo. Y me... Nada, vamos a quitar esto. Ahí está, bien. Uf, cuidado con esas cosas porque hacen un buen de daño los cactus. Vamos a poner aquí una antorcha. Vamos a subir por acá. No, vamos a subir por acá. Por ejemplo, aquí estamos encontrando hierro. Que dice, es que me regalaron Terraria y Binding of Isaac hace un rato, por eso pregunto. Ah, mira, pues muy bien, ¿eh? Que te regalaron unos muy buenos juegos. No es de que el Binding of Isaac, por lo general, lo vas a jugar de forma individual. ¿Ya, ya lo hizo? Ah, ok, ahí te lo checo. A ver si ya posteo el IP para que me una. Ok, aquí tenemos algo abajo. Aquí hay que tener cuidado con cavar hacia abajo porque te puedes caer quién sabe cuántas millas bajo la tierra. Vamos a usar uno de estos para ver qué hay acá abajito. Ok, no hay nada así como que muy ultra interesante, ¿eh? Vamos a pegarle esta cosa desde acá para que no nos esté molestando. Ahí está, tenemos el ángulo. Iré a cenar, aprovechando el vampiro. Podemos bajar. Creo que tenemos aquí la oportunidad. Sí, creo que si no es desde muy alto, no te haces gran daño de caída o algo así. Vamos a llevar esto por acá. ¡Chu! Ahí está. Acá escuché escuchando cosas. A ver, déjenme ver si ya lo posteó el buen Gerson aquí en lo del Terraria. Déjenme checar. No, creo que no lo ha puesto. O al menos no veo que lo haya puesto acá. Ahí me avisan cuando ponga ya la dirección IP para que me una también. Al menos acá no me aparece en el Discord. Pues muy bien, sigamos. Mira, aquí se ven más minerales. Vamos por acá. Digo, lo importante es encontrar minerales y seguir escarbando. Ahorita en la dificultad que estamos, pues no hay problema de que muramos muy seguido porque lo único que perdemos son monedas, así que no es la gran cosa hasta eso. Déjenme activar este cosa, a ver si me da. Ahí está. No quiero que me haga daño el este. Vamos a hacer esto. Nice. Vamos a poner antorcha acá. Oh, tenemos muchos materiales ahí, pero... corre, corre, corre. Digo que esos cactus me dan miedo, ¿eh? Más que cualquier mob. Ahorita los cactus me están dando bien un buen de miedo. Aquí ya encontramos estaño. Y parece que tenemos conexión a otra caverna. Lo cual nos ayuda a no tener que estar escarbando tanto. Y tienen los insectos, pero lo único que veo aquí son jarrones, así que no me preocupa mucho realmente obtener esos materiales. Cuidado acá porque podemos liarla. Vamos a usar un poquito. Ahí está. Estoy poniendo antorchas porque recuerden, la visión es lo más importante en estos juegos. Oh, mi buen, entonces no te dejan. Yo pensé que te van a dejar. Vamos a activar estos para que no nos estén dando lata. Vamos a poner antorcha por acá. Antorcha. ¡Oh! Más ámbar. Creo que el ámbar me va a servir para hacer un báculo como el que tengo aquí de desafío, pero ha de ser de ámbar. Pensé que sí íbamos a poder jugar. Qué raro que te pidan monetización para esa, ¿eh? De corazón el esfuerzo que hiciste para intentar regalarme. No se pudo, pero fue un bonito gesto en un momento donde me iba de mal. No, muy bueno, así que... Ojalá hubiéramos logrado de lo cometido, pero qué bueno que ya alguien te haya podido regalar los juegos. De hecho, todavía ahorita varios están en descuento, ¿eh, chicos? Si quieren aprovechar... ¿Es ese servidor, Ryu? No, estoy en modo individual... De hecho, me puedo juntar con gente, pero que tenga el original. Para juntarme con gente que no tenga el juego original, necesitamos un servidor. Vamos a poner aquí la antorcha. Vamos a poner aquí nuestro bloque de piedra.
Oh, viene gusano. ¡Wow! Ese gusano se ve diferente al que me he estado enfrentando siempre. Cuidado, cuidado. Ahí viene, viene, viene. Ah, va, va, va. Ahí está. Uf. Ok, me dio un fósil férreo, sea lo que sea eso. Viene otro. Otro gusano. Oh, wow, wow. Si ya estando aquí en la tierra, empiezan a salir estas cosas y cómo molestan. Ahí está, mira, ahí se ve abajo. ¿Por qué nos unimos a servidores reconocidos? Ah, pues no lo había pensado. Pues igual podremos checar. Aunque tal vez haya muy poca espacio. Mucha gente está en servidores. Y si tengo Terraria no comprado, ¿no puedo jugar contigo? De momento no, porque necesitamos hacer un servidor para que podamos jugar así. Más que nada porque para poder jugar juntos te pide Steam. Al menos en PC. Para consolas no sé cómo esté sinceramente el asunto, ¿eh? Necesitaríamos investigar más a fondo. Tenemos un poquito de estaño por acá. Nice. Vamos a agarrarlo. Cuidado con la arena. Que cae. Uf. Cuidado con la arena. Yo no podré jugar, bro. Estoy limpiando mi casa. Suerte, bye. Sale, buen Gerson. Gracias por acompañarnos un ratito, aunque sea. Siempre que jugamos Terraria, nunca te atrapamos, libre. No sé si sea mala suerte o qué vienes. ¿Esto qué es? Nada más son piedras. Tenemos un cactus. Vamos a activarlo para que... ¡Wow! Ese cactus como... ¡Wow! ¡Oh, sí le dio algo! Ahí está. Aquí tenés una buena reserva de lo que parece ser plata. ¿O es estaño? Una de esas dos. Ahí está. ¡Nice! El cactus. Papá. Ah, estaño, ok. Tenemos aquí un poco más de estaño. Lo que sí no sabemos es cómo activar el primer boss. Me dijeron que era poniéndome armadura de hierro, pero me la puse y no me apareció. No sé si tienes que irlo a buscar o cómo está el asunto. Deja de reír por Fortnite. No, hoy toca Terraria, mi buen. Ya faltaba. Fortnite es mucho más fácil de hacer que Terraria, hasta eso. Ya ves, nada más de que no has podido vencerlo, ya te rendiste con el juego. Vamos a dar esta cosa. Nice. Vamos a poner antorcha por acá. Oh. Parece que tenemos cuevas por acá y por acá abajo. Ok. Estaño. ¿Esto qué es? ¿De acá arriba? ¿Le llego a dar? Sí. Aquí, a diferencia de Minecraft, sí puede estar saltando y picando. Ah, ya te enseño cómo craftear. Necesitas hacer diferentes ítems. La mesa de crafteo, como cualquier juego de Minecraft. Y de ahí tienes que hacer otras más cosas. Esto es... Creo que eso no es espacio sólido, ¿no? Lo que se ve aquí abajo. Creo que es caída. Hay que tener cuidado con eso. Ok, viene gusano. Oh, oh, viene gusano. Ah... Ok, lo vencimos. Uf. Antorcha no le sé. Eso también es con la mesa de crafteo. Y nada, manitas madera. Y el gel que lo obtienes venciendo a los slimes que se aparecen de vez en cuando en tu mundo en la mañana. ¿100 antorchas en un cuadro? A Cepillín, ¿cómo puedo hacer poner 100 antorchas en un cuadro? Tengo que hacer un cuadro de 100% y... O bueno, aquí en un espacio sí puedo tener... Tengo que poner 100 antorchas pegadas. Ok. Ah, no. ¿Esto qué es? Fósil del desierto. No sé esto qué sea, pero pues me lo voy a llevar. Parecía como si fuera nada más parte del fondo, pero no.
Es un ítem minable esto. Y cuidado porque no sabemos qué nos viene encima. Usemos uno de esos para ver qué hay por acá. Ok. Vamos a activar esta cosa. Ok, muy bien, muy bien. Uf. ¿Qué es esto? Nada de interés, parece ser. Pareciera... Ok, se desvaneció. Sea lo que fuera, se desvaneció. Vamos a activar esto. Que es, tío, estas cosas hacen un buen de daño, ¿eh? Estas cosas. Ahora en el server, dice buen Gerson que ya no le deja, que necesita pagar para poder hacer el server. Y así de... ok, cepillín. Ya, bienvenido, bien, Pablo. Digo, yo pensé que desde que me invitaste a jugar, yo pensé que ya tenía la solución para eso, mi buen Zenitsu. Oh, cuidado con el... con la arena. No queremos que nos haga daño. Pon la antorcha por acá. Vas a mirar esto también. Se puede ser el pro, dice. Oh, 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 amiguito, amiguito. Ok, cuidado con esa cosa, sí me quería cepillar, eh. Ok, podemos darle con magia. Sí, ahí está. Y lo más gracioso es que nos recupera magia varias de todas. Se ve que es su debilidad la magia. Ah, mira, tenemos plata. Oh. Lo que sí me hubiera gustado es que nos dijera cuál es la plataforma para ver si yo podía hacer una el servidor gratuito. Pero no me pasó el dato del buen Gerson. Y ya se fue a comer, creo. Agarrar esto. Ok. Oh, otro gusano de estos. Oh, 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 oh. Lo venció, lo vencí. ¿Qué dice? ¿Pero si sí jugaremos? Pues es la idea, mi buen, pero pues, ¿cómo vamos a jugar? Necesitan el original. Para jugar de forma sencilla necesitamos que tengan el original, lo cual no tienen. Entonces así no sé cómo proceder. Cuidado con esta arena. Tenemos más fósil del desierto. Aquí parece que hay más cositas. Veamos qué hay. Pa, 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 pa. Oh. Hacemos esta cosa. Ahí está. Ya verás que no se puede. Sí, es de que para que se pueda conectar la versión no gratuita, bueno, la versión gratuita de Terraria, necesitas generar una IP, pero la IP que te genera acá es una IP local. O sea, nada más Terraria, si estuviéramos en la misma red local, ahí sí podríamos jugar nada más con IP, como quien dice. Vamos a activar esa... Cactus. Ahí está. Ponemos luz acá. Vamos a hacer una bajada por acá. Ok, aquí hay cosas... Wow, ok. Viene gusano otra vez. Gusano, gusano. Ah, ah, ah. Sí, porque yo pensé que hubiera sido más fácil, pero no. No es tan fácil. La gente de Terraria quiere que compres el juego, prácticamente, se podría decir.
Vamos a llevar. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ese amiguito me llegó de la nada, prácticamente. Aquí tenemos reservas. Si no, ahorita los volvemos a checar para ver si es posible. Hasta donde yo vi no era posible, pero igual y no vi bien. Veamos. Bueno, demanda. No, pues, ¿cuál demanda? Pues, ellos te van a dar una contrademanda por querer jugar su juego gratis sin comprárselos. ¿De qué hablas, güey? Ok, hay otra subida. Oh, viene esta cosa. Ahí está. Este es un cofre. Veamos qué tiene. Nada, poción de recuperación. Poción de espinas. Poción de arquero. Flechas de bufón. Y flauta de encantador de serpientes. Ok. Encontramos algo para invocar serpientes. ¿Eh? Nani. Interesante, vamos a ponerla acá. No sé cómo funciona esto de invocar serpientes, pero a ver. ¡Oh! 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 ¡Qué interesante! Ok, ¡oh! Interesante ítem, la flauta de serpientes. Ya tenemos una forma de hacer una subida fácil hasta eso, mira. Qué interesante ítem, ¿eh? Oh, tú. Ah, desaparece después de cierto tiempo. Ok, ok. Bueno saberlo. Déjame en paz. Agua. Oh, ahí está. Uf. Que cuidar la vida. No tenemos mucha. Oh, viene otro. Ven si quieres. Oh, yo pensé que lo iba a hacer tú, mi buen. Digo, yo no sé dónde hacer los servidores. Yo pensé que tú sabías. Oh, cuidado. Así que la cuestión es que yo pensé que tú sabías. Yo no sé dónde hacer el servidor. Oh, si le dimos algo. Ok. Uf. ¿Qué es esto? Bloque de arenisca, nada de interés. Sigamos explorando por acá. ¿Qué es esto? Espera, investigo. Ok, mi buen Pierre. Gracias. Y lo malo es que el server se ve que nada más lo vamos a poder usar una vez, ¿eh? Tan pronto perdamos eso, nos van a querer cobrar money. Oh. Esta cosa. Hay más cosas ahí abajo. Wow. Vamos a usar esto. Oh, ok, esta parte está grande. Interesante. Vamos a activar esto. Ahí está. Que se me venera. Mi buen, no sé si te sirve, pero encontré este server por si te importa. Ahora sí me retiro. Nexus Discord One. El último es el puerto. Sí, encontramos ahorita. A ver, ahorita checamos el Gerson. A ver si podemos unirnos a ese server. Sí, pues ya le hicimos. Ahí nos podemos reunir. Wow. Ah, esta cosa avienta arena. No me había tocado ver qué hacían estas cosas los Ant-Leon. Sal. Ahí está. Checamos, sí, ahorita checamos, nada más deja, obtengo estos recursos, me voy para mi casa y probamos el server a ver si se puede. Esperemos que no sea de mods, porque si tiene mods va a ser otra cosa de gusanos ahí dando lata. Vamos a... ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Mira, no sabía que podía hacer eso! ¡Nice! Así ya podemos minar. Sí, sin necesidad de hacer pilares. Vamos a hacer esto acá. Nice. Au, me cayó arena. Qué gracioso.
puedo estar aquí en el aire, haciendo cositas. Ahí está, oye. Aquí hay más cositas. Ah, esto lo puedo activar sin... Ahí está. Oh, ok. Ah, sí, le puedo dar esta acá a este amiguito. Ah, se fue. No, no te vayas. Ahí está, ahí está. Estos amigos me van a espantar viendo que sí puedan saltar. Vamos, le damos a todos. Oh, me acabé todo mi maná. Ahora con flechas. No, pues soy bueno tirando con flechas, ¿eh? Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Una trampa de arena. ¡Oh, ok! Me espantó. ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Encontramos diamantes! Oh. Y tenemos oro acá también, aprovechando. Muy bien. Ya vamos con buenos recursos, chicos. Me llevo los materiales para que podamos hacer rápido armaduras para todos. ¡Au! ¿Qué me pegó? Ah, arena, supongo. Ahí está. Nice. ¡Au! Cayó esta, el amigo. Ahí está. Muy bien. Ya nos checamos esto, chicos. De todos modos, tenemos una forma fácil de llegar a estas zonas de nuevo. Y encontramos buenos recursos acá en el desierto, debo decir. Cuidado con la... que aquí cae la arena. Y hace un buen de daño. Muy bien, vamos a salirnos de aquí. ¡Auch! 79 de daño, mucha cosa. Vamos a usar una poción de recuperación. Estamos en casa. Pásese a ver por aquí para anotar, ok. Ahí lo dejó Gerson. No es de que ahorita de todos modos, a ver, déjenme hacer el proceso de creación de lingotes. Tenemos cierre de gema ámbar. Ah, no tengo suficientes minerales para hacer lingotes, parece ser. Ah, no, tengo que acercarme más acá, olvídalo. Tengo que estar más pegado. Ahí está, ya tenemos lingotes de oro. Tenemos, ¿qué otros lingotes? Lingotes de estaño. Lingotes de hierro. Y lingotes de plata. Muy bien. Tenemos a Lupe. Hola, Lupe, ¿cómo andamos? Bienvenida. Ahí está, te pasamos a servir un Mingen Shinitsu. Bueno, vamos a ver si podemos entrar para empezar. Estos minerales los voy a guardar, los chiquitos. Los guardo acá. Mineral de hierro, telaraña, ámbar. Antorcha del desierto la guardamos acá. Bloque endurecido, bloque de arena, bloque de arenisca, mandíbula. Estos van acá. Tenemos... ¡Oh! Tenemos espada mandíbula, una espada mejor que la de oro. ¡Oh! Ok. Espera, me di cuenta. Tenemos... Hola, tío Ryu, ¿qué hay? Hola, bueno, Marco, andas, bienvenido. Buenas noches, aquí andamos. Gracias por compartir. Si tienes pociones de espeleólogo, te muestro todos los materiales. Ah, ¿te muestro todos los materiales? Oh, nice. No, pero no me he encontrado de espeleólogo, si mal no me equivoco. Vamos a agarrar más materiales por si podemos compartirlos con los demás para que ya empiecen con mejores cosas. Oh, miren, tengo doble espada de mandíbula. Le puedo regalar a alguien espada de mandíbula. Ah, ho, ho, ho. Merry Christmas. Gracias, Lupe, por el like. Te la agradezco a todo corazón. ¿Cómo andas, Yerru? Ya mejor de que... ¿Cómo se llama? Me sentí mal en la tarde, por eso no streamé tan temprano. Pero ya andamos mejor. Ahora sí vamos a checar el... jugar a través de IP. Vamos a buscar la IP que nos mostró aquí el buen Gerson, que era... Es... Nexus... ¿Qué? Nexus...
Discord One. Me equivoqué. 7777. Veamos si nos conecta. No, no olvidé. Eso era sin. El 7. Este no va acá. Así. Esa sería la IP y el directorio CP77. Ajá, sí. Es, funciona el servidor, mi buen. No tiene. Se encontró el servidor. Ok, se encontró, pero no me deja entrar. O está cargando. A ver, vamos a esperar. Mejor que darte un like, mejor te sigo. Ay, mi buen Lupe, te lo agradezco de todo corazón. Te agradezco el follow, si es así. Lo que te sientes mal es de que... ¿Cómo se llama? Me dolía el estómago y estaba muy somnoliento. Entonces me eché una buena siesta, por eso. ¿No me deja? Gracias, Lupe, por el follow. Te lo agradezco de todo corazón. Recuerda que si quieres ver nuestros bots, están en YouTube. Los streams anteriores los puedes ir checando ahí en YouTube. Puedes buscar si he jugado un juego que te interesa y pues puedes verlo ahí también. Más que nada por eso me sentí mal. A mí no estoy entrando. Porque puse la dirección correcta, ¿no? Nexus Discord One. Introducir servidor. Oh, si es cierto, si no tiene la misma versión. Pero si estamos la versión más reciente, pues parece que ese servidor no lo es. O a ver, esperen. Aquí que estoy viendo con IP, lo que me decía antes, creo que por aquí tengo mundo. Ah, pero ese es el mundo que había hecho, creo que Orcadilan. Había hecho Gerson, creo. Y no, obviamente no está arriba el servidor, pues no conecta. Así que a ver, vamos a crear y jugar nuevo. Bueno, así este. El mundo. A ver si ponemos solo por invitación. Multijugador de Steam activado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, así. Porque así supuestamente estoy iniciando un servidor, pero creo que es un servidor local. O sea, no tengo una IP para darles a ustedes. Tendrían que estar en el mismo conexión LAN que un servidor para poder jugar, creo. No, el servidor de Gerson no nos sirvió, el que nos pasó. No tenemos la versión. Tenemos la más reciente y parece que el servidor no va por la más reciente. Ah, mira, aquí ya se ve. Tenemos la 1.4.4.9. Es la versión que tenemos. Iniciando servidor, nomás no. Y se queda. Lo malo es que se queda ahí. No inicia el servidor. Sí, lo que nos pasó también a Movement Sensors. Yo también traté de entrar y me dijo que no es la misma versión. ¿Ya la tienes tú? Entonces estamos en la misma versión, al menos nosotros, que es la más reciente, pero parece que los servidores. Bueno, el servidor que nos pasó Gerson creo que ha de usar una versión más antigua, yo creo. Pues sí, no deja. Porque es crear y jugar, ¿no? Tenemos este, nuestro personaje, nuestro mundo. Y por ejemplo, aquí. Pero esto nada más es por el multijugador de Steam, de otra forma no se puede. Pero si hacemos acá por medio de Steam, creo que sí se crea el mundo y todo, si mal no me acuerdo. O no, tampoco. Se queda aquí como que iniciando. Es por eso, chicos, que sé que suena feo decirlo así, pero para estas comodidades de no estar peleando por lo de IP y eso, pues valdría la pena. Si pueden, digo, ahorita que está en descuento, pues tratar de conseguir lo original en Steam. Ahora ni siquiera. Ah, ¿es de que es jugar a través de Steam? No, tampoco. Jugar a través. Crear y jugar. Ponemos esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Ah, ni siquiera me permite ser el servidor de Steam. Algo ya puse mal. El otro día sí me dejó hacer el de... el Steam para poder jugar con Gerson. Creo que si le pongo aquí seres permitidos amigos. 1, 2, 3, nada, le vamos a poner. Estoy viendo si me aparece algo aquí que necesito darle a aceptar o algo así. Pero pareciera que no. Parece, y Steam no tengo actualización de Terraria. Ah, ni siquiera me deja hacer la versión de... ay, 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 qué horror. Ah, no deja nada. Ah, dice que... oh, tienes un mundo. A ver si... porque digo, a mí no me aparece esto. Pero a ver, vamos a entrar a jugar a través de IP. A ver, veamos. Tu IP sería... hace rato. Está raro, mi buen Aaron. No, que yo sepa, no debería estar baneado. A ver, vamos a poner 26.19.148.205. Pero el puerto supongo que es 777. Es de que hasta donde yo entiendo, esto no me debe de llevar a algún lado. Y ahorita no nos yo creo que voy a tener que salir del juego y volver a entrar, porque ahorita ni siquiera la versión de Steam me dejaba hacer, mi buen Gerson. Pero ahorita lo intentamos. Pero sí, no, mira. Mándale pay y nomás no agarra. Ni siquiera lo está reconociendo, mi buen Zenitsu. Es de que ese IP que se ve, creo que es local. A ver, vamos a buscar lo que dice el buen Gerson, que es este... ¿qué? Server.pro. Server Pro, a ver, server.pro. Merry Christmas. Tenemos a mi buena Arra. ¿Cómo andas, mi buena Arra? A ver, ahorita te trato de desbanear, pero está raro que estés baneado. A ver, Aaron se unió, que está, fuiste kickeado por flotar mucho tiempo, ok. Vamos a ver si te podemos dar pardon. Punto a Aaron Pro 64 35 5 22. Ah, pues sí, parece que sí te había baneado, mi buen Aaron, pero ya deberías poder entrar sin problemas. ¿Cómo estás, mi buena Ra? Bienvenido. ¿Juegas Minecraft de baja resolución? Sí. No, mi buen Zenitsu, ese IP no funcionó. A ver, déjenme reiniciar el Terraria, porque parece que anda haciendo cosas raras. Y en lo que se reinicia, esta es la página que me mandó acá mi buen Gerson. Ok, tiene para muchas cosas. Project Zomboid, ok. Sí, servidores raros. A ver. Pero bueno, lo que te permite hacer gratis aquí dice que es el servidor de Minecraft. Pero veamos si podemos hacer uno de Terraria. Vamos a ingresar con este. A ver qué tal. Podemos hacer un servidor gratuito. Sí, quiero este. Les muestro aquí lo que me estaba mostrando. Localización, Canadá, que sería lo más cerca para cualquiera de nosotros, supongo. Juego, Terraria. Bueno, la más reciente. Hostname, vas a ponerle Ryushi. Y todo esto. Lo vamos a hacer a... ¿qué es? Digi-O... no, Digi-0... 0EH, algo así. Ok, estamos en una fila virtual para esperar a que nos hagan nuestros
servidor gratuito. A ver qué tal nos va. Ok. Mi turno. Ok. Press start. Start. ¿De qué hablas con start? Start server. Aquí está. Digo, ¿de qué hablas con...? A ver, intentamos con el tuyo, mi buen, y ya, si no, pero no me pide clave, mi buen Zenitsu. Pero bueno, a ver, lo intentamos. Si no, ya intentamos con este, a ver qué tal. A ver, déjenme iniciar de nuevo Terraria. Ah, sí, ya aparece aquí el buen Chiro Ryug. Tiene ya el Terraria en su biblioteca. A ver, veamos por qué nos está dando lata el Terraria para conectarnos en amistad. A ver, vamos a entrar con IP. La que me pasaste, supongo, que era qué. 26.19.148.205. Servidor. Pero la cuestión es de que no... ¿Cómo se llama? O sea, no me deja ni conectarme a esto. No tienes abiertos los puertos, supongo. Si es que si este IP funciona, no tienes abiertos los puertos de tu compu para que pueda accesar. Otro problema ahí de gusanos. No, este no va a funcionar, mi buen. No me aparece para pedir la clave. A ver, vamos a intentar hacer por medio del servidor ahorita sencillo que acabamos de hacer. Permítame, abro la página. Aquí está la clave. La IP, voy a ponerla acá en el chat para que se vea. Esta es la IP. Y el puerto es este. A ver si con eso ya podemos hacerlo. Vamos a entrar, vamos a copiar esto. Vamos a pegar. Y el puerto es 40868. A ver, chicos, intenten. Por lo menos este mapa ya se creó, ¿eh? A ver si de pura chiripa también se pueden meter. Yo creo, chicos, que para próximas entregas voy a ver si de pura casualidad puedo crear un servidor casero. Como se puede con Minecraft. Con Minecraft puede ser un servidor casero. Y si lo logro, pues ya la hicimos. No tenemos que tener estos dilemas existenciales nunca más. Bueno, a ver, chicos, si se pueden entrar. Ya estamos acá en este server. Mientras vamos a explorar. Se siente muy overpower que ya empiece con estos ítems que tengo de mi mundo normal. Dice que si se pudo, a ver, veamos, sí. Veamos, sí. ¿Qué es esto? Arredajo azul. ¿Qué es esto, nieve? Oh, creo que sí es nieve. Oh. Y es de hielo, supongo. Bloque de hielo. Bueno, lo importante en este mapa sería hacer... ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto de acá? Ah, eso era un jarrón, ok. Viene un slime de hielo. Ahí está. Bueno, lo primero es de que a ver si se pueden juntar los demás. Sería, vamos a hacer una casa para que todos podamos vivir ahí. Podamos juntar nuestros ítems y demás. A ver, veamos si el buen Piero se puede unir. Y es acá el Mario Strikers. No me he comprado el buen juego, mi buen Omar. Lo que sí podríamos jugar, que tal vez le entretenga a la gente, es un Mario Party. ¿Eh? ¿Qué te parece? Agendamos un stream de Mario Party, a ver qué tal. A ver si se nos puede unir el buen Lemilon, que también tiene Nintendo Switch Online. Y también, bueno, alguno de los primos. Veamos si les interesa unas partidas de Mario Party de Nintendo 64. Oh, tenemos un cofre aquí ya de inmediato. Oh, ok. Poción de noctámbulo, mejor visión nocturna, poción curativa menor, estrella ninja, lingote de... Ok. Granada. Ok, tenemos una granada, bote de gusanos.
Varita de chispas. La varita de chispas no me interesa. Yo sí le sirve a... Bueno, ahorita... Qué raro, mi bueno. Ahora sí, literal, te desbaneé. Ahorita no te voy a mentir, mira. Ahorita a ver si te puedo mostrar. Esto no. Mira, aquí está el server. Ah. Y aquí puedes ver que hice el comando... ¿Dónde está? Ah, ese que fuiste esquiqueado. A ver, vamos a darle banlist. Banlist. Esa es la IP de otra persona que no sabíamos cómo se llamaba. Pero sí sigue siendo... ¿No estás baneado como tal? Ah, no, sí, espera. Wizard Set. Oh, ¿algo me está haciendo daño? Ah, no, pensé que algo me estaba haciendo daño. Ah, mi buen cerito, esa es una IP normal, es una IP... Es una IP local, no puedo acceder a esa IP, mi buen. El 727.0.0.1 es una IP local. Necesitamos estar en la misma red. Ya puse un servidor. Este es un servidor en el que estoy. Ya puedes unirte, mi buen. Aquí puse arriba los datos, pero a ver, te los vuelvo a copiar para que los pongas. Es esto. Y es esto. Si no, lo que me estás pasando es una IP local. No puedo acceder a una IP local. Mi buen Gerson ahí anda todavía viéndonos, creo, mi buen Gerson. PUBG, no, jugaría PUBG normal. ¿Para qué el mobile si tengo el PUBG normal en Steam? La versión de PC. Pero bueno, ahorita pues, andamos con el Fortnite, no ando muy interesado en el... A ver, nada más déjame checar rápido lo del buen aquí, ¿por qué no lo estoy dejando entrar? Pero no, al menos no estás, No estás... ¿Cómo se llama? No estás, baneado, mi buen Aaron. Ok, malvado slime. Necesito refugiarme un poquito porque así como estoy me van a estar pegando las cosas. No sé si Piero pudo conectarse. Estaba viendo si se podía conectar. Ah, todavía no lo he probado. No. Vamos a ver Creo que... No sé si haya comando kick. Si sería un kick. Y sería punto Aaron Pro 64 35 522. Aquí se está conectando conectada Aaron. Dice que se conectó. Y lo se fue. ¿Qué dice que está flotando? Bueno, ahorita sí me voy, que me están regañando, y me desaparezco. Sale, buen Gerson, con cuidado. A ver, chicos, déjenme... Me quedo aquí un poco FK. Déjenme ayudar al buen, Aaron a que... A que pueda volver a seguir en el juego. Ahí está, Rocoto Pi. No sé quién sea Rocoto Pi, pero... No creo que sea Piero, ¿sí? A ver, vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí está el buen Piero. Ven, mi buen Zenitsu, si se puede. Únete, mira, ya se unió Piero. Ya se está Piero acá. Vamos a ayudarle. Vamos a darle. ¿Qué le podemos dar a buen Piero? Vamos a darle la caña esta para que pueda hacer hechizos. Y le podemos regalar nuestra espada de oro. Ahí está. Ya se pudo, mi buen Zenitsu, con este servidor si se puede. Ocúpalo, yo ya tengo una mejor espada, mi buen Pierre. Ocupa la espada. Ah, déjame nada atender rápido al buen Aaron, porque si no, no va a poder jugar así como va. Que flotó por... Anda flotando mucho rato. Disculpen que cambie un poco el juego.
No voy a tener que salirme, yo creo, un momento. Me voy a salir un momento, mi buen Stepier, no te me desaparezcas tanto. Ahorita, a ver si puedo ayudar rápido al buen... ¿Cómo se llama? Al buen Aarón. Vamos rápido a... Te perdí. Me metí en la cueva, pero me salió un momento del juego. Ahí está, mantente en el juego para que no se vaya a caer el servidor. Porque si hay mucha inactividad, se pierde el servidor. Ahí está, me vuelvo a entrar. Nada más voy a ayudar al buen... Al buen Aarón, porque anda flotando y por eso el server lo anda quiqueando a cada rato. Así que disculpen que cambie de a la competencia un segundo, pero hay que ayudar aquí al buen amigo. Parece que un bug no le deja jugar adecuadamente. No sé si mi buen Cenito ya trató, pero ya debería poder entrar con el server que le pusimos. Y no se conecta el buen Cenito. Por cierto, chicos, si quieren hablar conmigo en el Discord, estoy en la... Obviamente en el de Terraria, ahí pueden hablar directamente conmigo en Discord. Vamos a atender esto rápido para que el buen Aarón pueda jugar. Vamos a usar TP. Uy, mayúsculas, ¿no? TP. Vamos a poner a bueno, voy a ver dónde me manda a mí, porque voy a hacer OTP y vamos a hacer a Aarón Pro. Ok, me debería de transportar aquí, pero ahí está, que te deje mi buen Aarón. Vuelve a conectarte. Qué bueno que me dejas aquí. Aarón Pro 64 35 522, y que lo TP conmigo. Ahí está mi buen Aarón, ahí está, que vea que te vuelvas a conectar. Intento de nuevo tratar de jalarte para ver si es problema de eso. Esperemos un segundo. ¿Qué pasó, mi buen? ¿Para qué sirve la estrella fugaz? Sí. Creo que con 5 puedes craftear un ítem que te aumenta tu maná máximo. ¿La madera? No, la estrella fugaz. Si juntas 5 estrellas y usas una mesa de crafteo, puedes hacer una gema de maná que te aumenta tu maná máximo en 20 puntos, creo, algo así. ¿Cómo hago la mesa? Con pura madera, si no me equivoco. Si no, ahorita que pueda ayudar con el buen Aarón, ya me vuelvo a meter al servidor y ya lo checamos. Ahí está, se unió, vamos a hacerle TP. ¿Quién sabe por qué estaba flotando el buen Aarón? Pero mira, ya, ya por fin, ya. Como ya está en el piso, ya el server ya no le da ningún problema. Ya se puede, ya puede jugar normal. No sé por qué le anda dando ese problema al buen Aarón, pero bueno, ya está. Voy a decirle, sale. Nos vemos. Baby. Vámonos a casa. Me están matando. Spamea. Ahí está, ya quedó lo de buen Aarón. Regresamos al Terraria. Un problema solucionado. Vamos al siguiente. Vamos con el buen Piero para que podamos enseñarle lo más básico para que ya se pueda. Porque lo interesante es que lo que avances en tu mundo normal puedes. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cuál era? ¿Es este? Yo entré. Te anda buscando. ¿Hay una persona acá? Es un NPC. No sé, me está matando. Ah, oh, te estoy viendo. Sígueme. Había un cofre y puse mis cosas ahí. Vamos a ayudar a nuestro querido Kouhai a que empiece a sobrevivir.
quedó. ¡Merry Christmas! También, buen Cavi, ¿cómo andamos? Buen Cavi, bienvenido, gracias por el like y por compartir. Ah, de hecho, ya hiciste la mesa de crafteo. Necesitas madera para hacer lo que sería, por ejemplo, el arco y este tipo de cosas. También para hacer las antorchas. Para las antorchas necesitas cazar slimes que aparecen en la mañana. O vencer a este zombie que está arriba que tiene antorcha. También te regala antorchas. ¿Pero cómo construyó? Estaba construyendo hace un momentito y no me deja construir. Es que depende de... Es sensible de dónde estás. Tienes que tener una base donde empezar a mover los bloques. Ah, vale. A ver, ahí está. Au. Ahí está. Y baja el delantarte. Me lo boxeo. Ahí está ya. Más o menos te vas acostumbrando, ¿no? Como se... Sí. En la tarde estuve jugando, más o menos, entendí. Pero, digo, siempre lleva antorcha porque si no, rompe esos jarrones que te dan cosas. A ver. Poción curativa menor, antorcha 8 antorchas, cuerda 33. Ahí está, digo, yo tengo un poco de vida, así que hay que buscar aquí cuevas, una zona donde den corazones para que los ocupes para que aumentes tu vida máxima. ¿Quieres esta poción curativa? Tengo, no te preocupes, tengo. Tengo 12. Uy, esa. Y aquí hay... Uy, acá hay algo. Oh, es cobre. Cobre y qué. Tiene cobre, tío. Y hielo. También vamos a agarrar esto de acá también, Oh, plomo. Qué bueno, que ya pudimos arreglar el problema. Vamos a bajar por acá. Mineral de plomo. Encontré una trampa de dardos, así que ten cuidado con esas cosas porque te pueden guanchotear. ¿Cuál? Las trampas de dardos. ¿Cuál es esa? Cuando empecé a volar fue cuando el server se cayó. ¿Se cayó el server? No me digas eso. No debía estarse cayendo. ¿Qué es esto? Ah, era una jarra. Espera, me tengo que quitarte, boludo. Bueno. Cuidado. Oh, cayeron estrellas fugaces arriba. Ya sigamos explorando un poquito para que tenga visión el buen Piero. Me caigo. Oh, me vino un zombie. Cuidado. Si quieres, para que no te haga tanto daño, ve yendo hacia atrás para que no te haga tanto daño. En mi mundo estoy OP, no importa. Pues, si no quieres estar OP, puedes crearte un personaje nuevo, ¿no? Para que empieces desde cero también. O sea, puedes crear un personaje nuevo, mi buen Zenitsu, que no tenga nada. Si es que no quiere estar OP. Ahí sí no hay problema, como quien dice. Mira, aquí hay más jarrones. Voy a rebalar la valija. Ahí se ve, hasta el techo hay algo. Hay daño de caída. Que todito salimos. Senki también dijo, creo que se cayó Cerve y lo vi quieto y luego se sacó y no pudo entrar. Oh, mi buen. ¿Qué tan lejos lleva esto? Hay daño de caída acá. Ay, no puse antes. Oh, tenemos aquí tungsteno. Interesante. Creo que estos minerales no me habían tocado agarrarlos.
Ahí está, no te veo. Estoy arriba. Vale. Aquí encontré tipo una estrellita. ¿Una qué? Una estrellita de estatua. Que lo rompí. Ah, pero creo que nada más estatua es nada más para decorativo. Lamentablemente. Hoy no. Ayúdame. No muere, me mata. Ah, no, está ahí. Ten cuidado cuando caigas al agua. Tómate una poción curativa para que te cures. No, pero tome corazones también. ¿Cómo? Todos mis corazones están activos, digo. Oh, una trampa de estas. Ah, me sirvió. Que obtuvimos la trampa de dardos. Uf, luz. Luz, 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 luz. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, no tengo. Matista. No tengo espacio. Ah, voy a poner una hoguera para que. Ah, tú usted no. Para que nos esté. Recuperemos más rápido. Ah, pero no la apagues. ¿Cuándo se apaga? Ahí está. Este es tuxteno, no sé para qué sea el tuxteno, pero vamos a llevárnoslo. Por si acaso. Quiero. ¿Qué? Para. Y qué bueno que no me hace daño esta cosa. Está, nice. Vamos a ver. Ah, tenemos la flauta encantadora de serpiente. Se me había olvidado completamente eso. ¿Le doy? No le doy hasta acá. No. Bueno, de todas maneras no se va a pasar de ahí, así que sigamos adelante. La matista, que decía buen Pierre. Nosotros mientras avancemos un poquito más. Calla visión. Que aquí hay más minerales, hay más tuxteno. Vamos a pegarnos aquí como hombre araña para obtener los materiales. ¡Au! Me cayó algo. Muy bien. ¡Wow! Salgo volando. ¡Oh, no va a ser ayuda, Piero! ¡Ah! Oh. Ahí está. Pobre Piero. Au. Prendemos la fogata para que recuperemos más rápido la salud. Ahí se ve cómo vamos recuperándola de forma pasiva. Muy bien, sigamos. Sí, lo que entendí también de Terraria, que es muy, muy versátil en cuestión de que si empiezas una nueva aventura con un compañero, puedes empezar un personaje desde cero y pueden empezar juntos, digámoslo así, así. Juntos y nada. Ya estoy. Ya, bienvenido de vuelta. Vamos aquí, Rubí. Ellos creo que van a servir para. Para que podamos hacerte un báculo de Rubí para que hagas magia. Pero bien, no ignores este. No ignores. Mira, aquí hay mineral y lo estás ignorando. Aquí hay plomo. Ya, no lo vi. Es lo que vas a tener que aprender a usar en terreno. Es una trampa de dardos. Cuidado, cuidado. Todavía voy a tener que quitarla. Ahí está. Bueno, ahí está. Pero digo, sigue obteniendo recursos. Y es muy importante obtener los gels, porque con los gels puedes hacer las antorchas que tanto necesitas para seguir viendo en las cuevas. Uy, acá hay una gaviota. No sé qué será. Ay, me está matando. Uy, un corazón. Tómate una poción curativa. O sube hasta acá y ponte cerca de la fogata para que te cures de forma gradual más rápido. Y espera, busco cómo seguir. Pa, pa, pa. Ya.
Oh, este. Espina temblor, ok. Nah. Una flor. Me tomé una poción que puedo ver. Me puedo ver solo pelo. Ah, una poción de visión nocturna, algo así, más o menos se llama. ¿Esto qué es? ¿Agua nieve? Sí. Ok. ¿Qué es eso verde? ¿Qué brilla? Es, arriba puse una fogata que te ayuda a curarte más rápido. Pero tienes que estar cerca de la fogata. El gobierno que vi. Sí, sí. De hecho ya me curé. Uf. Se veía algo verde que no. Oh, mira, aquí hay esmeralda, ok. Vamos a agarrar la esmeralda. Ay, pobre, me estafaron. Pues está bien, puedes empezar con una armadura básica de cobre. ¿Qué? ¿Se puede hacer armadura de cobre? Creo que sí puede ser armadura de cobre. Vamos a ver qué es lo verde. ¿Te interesa el plomo? ¿Te interesa el tungsteno? ¡Oh! ¡Ok! ¡Au! Ok, no sabía que podía pasar eso. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Auchis! ¡Golpe de caída! ¡Oh! Cuidado, no sabía. Esta mecánica es nueva para mí. Voy a conseguir platino. Nice. ¿Qué es? Au. La platina es para... va a ser también para hacer armas y armaduras. Digo, todos estos materiales que me están saliendo acá no me han salido en mi mundo. Creo que dependiendo de los mundos te puede salir uno u otro. Estamos agarrando aquí cobre. Ahí tienes más mineral ahí que estás dejando. ¿Dónde está la antorcha? Cuidado. Se picó algo. Se picó rapidísimo. Es de que se rompió. Es como si fuera cristal de... bueno, hielo débil. Se rompe fácil. Yo también me acabo de enterar por las malas de ese proceso. Ya me acordé que puedo usar... podemos usar el este de... flauta de encantador de serpientes. Ahí está. Ahí está. Con suficiente amatista. Arriba más platina. Cuidado. Me caí. Es de que creo que si haces desde cierta altura se rompe esta cosa. Sí, es lo que me he dado cuenta. Aquí por eso. Oye, oh, algo cae. Oh, parece una corona de hielo. Es un este slime, parece. Ahí está. Y aquí me hay más minerales acá. Plata. Oh, mira, aquí hay plata. Por ese lado también hay cosas, ¿eh? Esto es... ¿qué quedamos? ¿Qué es? No, parece que es... ah, platino. Oh, platino. Sí, quiero el platino. Ah, algo que puedo tirar. Usar. Voy a tirar el champiñón. Cuidado con este amiguito. Ahí está. Y checamos qué podemos hacer con el platino. Recuerda no quedarte mucho bajo el agua, tienes contador de respiración. Te vas a empezar a ahogar. Ah, telaraña, que siempre sirve para... creo que... no acuerdo para qué sirve, pero sirve para algo la telaraña. Quité una antorcha.
Oh, encontramos una casa abandonada. Au. Ok, ese zombie. Au, aguantamos buen zombie. ¿Encontré algo de interés ahí en la casa? Pongo luz por acá. Ya que veo por dónde estabas, ¿eh? Puedes caer muy bajo y no tener forma de recuperarte. O estas cosas se rompen. Interesante. El hielo da cabida que te puedes caer fácil. ¿Qué? Conseguido es medio raro, que son facilitos. Me caigo. Desliza mucho el hielo. Sí. No, me había tocado este, ¿cómo se llama? Este ambiente. Quiero ver cómo se llama. Se llama Boomerang de Hielo. Oh, tú dices un Boomerang de Hielo. Ah, mira. Es un proyectil. Y el otro. Poción de arquero. Cuchillo arrojadizo. 38. Y lingote de platino. 4 lingotes de platino. Tenemos amatista. ¿Cómo más de antorchas todavía tienes? ¿Suficientes? Tengo 4. Ya te doy más. El pico no se acaba, ¿no? No. Cuidado, cuidado. Te doy esos que tengo ahorita, yo creo más. Ah, vale. Está. Muy bien. ¿Se puede tener otro ítem en la mano, como llave? No, hasta donde yo sé, no. O tenemos más minerales acá abajo. Ok, que la araña, creo. No. Pero hay unos murciélagos helados. Ah, no, si se la daña, ayuda. Estoy recibiendo daño, no sé por qué. ¡Ah! Cuidado. Que necesito tomarme sí o sí una... una poción. No, me morí. Sí, me morí. Acabaste de forma muy abajo. Y ahora como bajo por el mismo camino, ¿verdad? Sí. ¿Ya es de día allá arriba? Sí, ya es de día. Vaya forma de ver si es de día. Perseguimos a Matista. Deja ver cómo se hace una mesa. ¿Qué es lo que me estaba haciendo daño acá? Ah, ya vi que. Ah, malvada cosa. Otra ¿cómo mano? Vuelvo más el mapa. ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo más chico el mapa? Pues hay controles para eso, pero no sé si puedas activarlo desde el celular. A ver. Laguito. ¿Verdad? ¿Cómo hago una armadura? Ya teniendo la mesa y otros ítems, entonces puedes hacer lingotes y ya de los lingotes saque la armadura. ¿Cómo haces hacer los lingotes? Vale, voy para allá. Más así.
Uy, la verdad, no entendí. Va a tirar la granada. ¡Au! Me hice daño a mí mismo. Ay, me mata. Oh, se le salió la cabeza al conejo. No hay problema. Voy para allá, voy corriendo para allá. Me sentí mal, la verdad. Lo maté. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Que me tome una poción de recuperación para regresar a la superficie. Ah, necesito madera porque creo que no tenemos suficiente para hacer todo lo demás que nos falta. Aquí deja un montón de madera en ese cofre. ¿Hay madera? Ah, me te agarras. Sí, solo hay 42. A ver, está. Ah, no, acá tengo. ¿Eso qué es? Madera boreal. No sé qué es, pero qué madera. Entonces, veamos, ya tenemos aquí la mesa de encantamiento, la mesa de trabajo. Necesitamos hacer también, ¿cómo se llama? Una forja. La ponemos acá. Necesitamos quitar unas cuantas antorchas para que pueda poner esto. Hola, quita. O aplana el terreno enfrente del. Bueno, aquí de este lado izquierdo de la mesa. Ahí donde estás. Aplana. Ah, aplana con, ajá, con el pico. Yeah. Ahí está. Ah, no necesitabas pegar, cavar tanto. Ahí está. Ya el horno nos da acceso a más cosas. Ya puedes hacer lingotes. Por ejemplo, tenemos lingotes de cobre. Tenemos con el hierro podemos hacer el yunque de hierro. No lo uso. Si tienes que estar cerca de la mesa de crafteo o del horno para poder hacer cosas. Si no, no tienes acceso a muchos materiales. Bueno, a muchos muchas cosas para crear. Aquí en el PC, si aprieto la tecla de escape, pues ya me aparece el menú para crear. Ah, vale, creo que ya sé qué tengo que hacer. Ahí está. Platino. Tengo para hacer 4 lingotes de platino. Lingotes de tungsteno. Sí. Y de cobre tengo para 3. A ver si me alcanza para hacerte. Bueno, podemos hacer el yunque. Con el yunque ya podemos hacer las armaduras, creo. Con 5 de hierro. Ahí está. Entonces ya tenemos el yunque acá cerca. Ajá, ya podemos hacer las armaduras. Oh, la. El tungsteno hace buen daño, está eso. Pero bueno, ahorita la espada que tienes de oro, pues hace más daño que la de tungsteno, creo. Sí, yo creo que sí. Ah, porque la de oro hace 15 de daño y la de tungsteno hace 14. ¿Cuál es mejor, el plomo o el platino? ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor, el lingote de plomo o de platino? Supongo que el de platino. Yo ponte aquí más en medio donde está la mesa para que puedas tener acceso a todo lo que puedas craftear. Ah, está ahí. Deja, hago aquí una pequeña barrera de madera. Que no me estén molestando. Ahí está. ¿Cómo un arma? ¿Un arma? Pues tienes los materiales y de ahí tienes que hacer, por ejemplo, la de hierro. Te pide 8 lingotes de hierro. No, un arco. También para los arcos también necesitas lingotes. Para el arco de plata necesitas 7 lingotes de plata. Tengo para hacer una bañera, un retrete. Supongo que para traer más NPCs. El banco de trabajo duro que se necesita.
lingote de hierro y cualquier madera, ok. Vamos a hacer esto para que tengamos el último crafteo. Listo. Por ahí pone en la mesa que acabo de pasarte. Ponla acá. Acá al lado del horno, ponlo para ti. Acá donde estoy yo. Pero no me lograrla. ¿Verdad? Ajá. Ya te permite hacer muchas más cosas todavía. A ver. Sí, pues sí. Consigo un arquito. Tengo estaño, ¿quieres que te haga un arco de estaño? Ah, no, tengo plata, puedo hacerte un arco de plata. No, yo tengo arco. ¿Ahí tienes? Sí, pero ¿cuánto hace tu arco? ¿Cómo mal está mi arco? Hace 9 de daño a distancia. A ver. 13 de daño. Oh, 13 de daño, no, pues está bien. ¿De qué hiciste tu arco? Platino. Ah, de platino. Era lo que ya vi. ¿Y de qué hiciste hacer un arco en lugar de una armadura? Mejor te hubieras hecho la armadura de platino. ¿En serio? Sí, ¿no? ¿Quieres aguantar más golpes? No me avisaste. Bueno, te puedo. Veamos que qué opciones tengo. Tengo, ¿cuánto tengo de hierro? Porque serían 15, 40, 60. Ah, ya pude. Necesito 60 de hierro para hacerte una armadura de hierro. ¿Cuánto tengo de hierro? 36, no me alcanza. La que sí te puedo hacer es la de estaño, si mal no me equivoco. Está bien. Necesito, no hay armadura de estaño, hay armadura. Ah, no, sí, quita. Te la voy soltando aquí, porque no tengo espacio para mantenerlas en mi inventario. Voy. ¿Y cómo hago eso que tú lanzas y te transporta? Volando. Ah, esta. A ver, ahorita te ayudo con eso. Ya está primero el casco. Pechera. Y grepas. Ahí está. El mismo menú que abres para craftear cosas, al lado derecho está tu inventario donde vas a arrastrar la armadura para ponértela. Ah, ya te la estás poniendo. Hay varias cosas que tengo y no sé qué se hace. Mejor las guardo, ¿vale? Claro, no hay problema, guárdalo. Tengo estatua de hacha, listo. Ahí voy por las estrellas que están acá arriba para que pueda ser tu primera estrella de maná. Literal solo me falta uno, tengo 4. Ah, mira, espera. Agarra todas estas. Ah, ok, tengo buenas cosas. Richie, ¿qué me asegura de que el mundo no se borra cuando nos desconectemos? ¿Cómo? ¿Cómo me asegura de que cuando nos desconectemos el mundo no se borre? El mundo se va a quedar, no es de que el server no está activo hasta que lo active de nuevo. Ah, vale. Voy a tirar el plomo para agarrar las estrellas. Cuidado, están pegando. Ay. Sí, me encanta, pensé que era tú. No. Mientras sigo guardando. Voy a aprovechar para hacer, yo creo que una puerta.
Y la puerta es con plomo, Marte. Tengo peluche de Spifo. ¿Tienes qué? Peluche de Spifo. Ay, bueno, para hacerlo de... El que tengo, yo creo que necesitamos más. ¿Tendrás amatista? Creo que lo dejé en el cofre. Fíjate. A ver, déjame checar. Veré cómo es el cofre. Oh, me van a matar. No, estás bien. Uy, sí que pagan bien, 64 de cobre. Oh, un horno de cristal, ok. Usa lingote de hierro y antorcha. Pero no queremos, lo que queremos es... creo que necesito más madera. A ver, dices que tienes acá, ¿no? Sí, todavía 189, creo. Por si acaso, traigo más madera, ¿vale? A ver si con eso ya puedo hacer el... ¿cómo se llama? ¿Para qué sirve la bayota? Ya me botaron un durano. Me lo cortó. Ahí se cantó el gancho de amatista. Se llama así, gancho de amatista. No lo veo, el gancho de amatista. Tengo 100 de madera. ¿Necesitas? No, que se me hace... Algo se me está pasando que no sé qué sea para... Algo me falta para poder hacer el... El gancho de amatista, pero no sé qué sea. Y no es como que aquí se me pueda revelar cómo era el equipamiento. Antorcha rosa, no. Porque no creo que cierre. A ver, voy a hacer el cierre de amatista. ¿Con qué se hace el cofre? Con pura madera, creo. Pero no me sale lo malo. Sí, aquí está. No, necesitas dos lingotes de hierro. Deja, hago otro cofre, yo lo hago. Lo pongo acá. Ahí está. Ya está el otro cofre. Ya. Tenés a buen Uri. ¿Cómo andas, buen Uri? Gracias por darte la vuelta. Bienvenido. Un abrazo. La buen Uri. ¿Qué me estará haciendo falta? ¡Merry Christmas! De hecho, yo tengo 5 estrellas fugaces. Ven donde estoy yo, ya deberías poder hacer el cristal de maná. A ver. Es como una estrella cristal azul. De maná. Ajá. Sí. ¿Lo puedo crear? Ajá. Ya, ahora lo tengo acá en el inventario. Equípatelo y úsalo para que te dé más mana. ¿Cómo lo equipo? Bueno, pásalo a tu... Ahí está ya. Ya te dio mana adicional. Incrementó tu estrella en 1, ¿no? Creo que de 2 pasó a 3 o algo así. No sé. Que se me fue Nuri, gracias por el creeper. ¿Cuándo el Fortnite? No sé si lo hagamos... El viernes, tal vez. Ahí veré, a ver si no me pasa como hoy de que me llegué agotado y no hice doble stream, que era mi intención. Pero pues, sí, yo creo que podremos irlo programando tal vez para el viernes, el Fortnite. ¿Por qué no me sale para hacer esta de amatista? Tenemos una veleta. Hasta donde sé, no debería faltar ningún
Ninguna mesa de crafteo. Hoy no sé dónde, no sé dónde me metí, que hoy corre mucho viento en este lado. Oh, el cerebro va a respirar en 10 minutos. Ah, qué triste. Y se va, sale. Bueno. Como ya no se puede entrar. Sí, no sé, que tengo que volver a activar el server, creo. Creo. O no sé si voy a pasarme como el buen Gerson. De todos modos, por si las dudas, por si no puedes ingresar de nuevo al mundo. Lo más importante que quieras tener ahorita, manténlo en tu inventario, porque te lo llevas a tu mundo. Lo que esté en tu inventario es de tu personaje, y en cualquier mundo que vayas vas a tener ese inventario. Por eso es que ahorita que empecé este mundo nuevo ya tengo mi armadura de plata con mi casco de oro. ¿Pero si le supiste cómo hacer ese látigo? No, lo que estoy buscando. Yo voy a tener que... Déjame buscar una guía rápida. Vamos a buscar... Te lo podemos ya cerrar. Vamos a hacer... ¿Cómo se llama esta cosa? Siempre se me va... Gancho de amatista. Vamos a buscar gancho de... Ay, porque tengo mayúsculas. Gancho de amatista. Terraria. Ahora, en lugar de buscar el manca, es Terraria. Tiene una casa de 18 bloques. Ah, necesitamos 15. Ah, no. Ah, nada más tenemos 12 de amatista. Con lo que tú y yo tenemos. Por eso no me sale. Necesitamos 15 de amatista. O de esmeralda, o de diamante, o de rubí, o de zafiro, o de topacio. Ah, mira, qué interesante. Sí, porque aquí ya tengo 12 en el inventario. ¿Tienes más? No, no tengo. A ver, si no, espera, voy rápido a mi mundo. Y creo que creo que tengo un poco más de amatista guardado. Estaré eso rapidín. Un poco de drama. Es lo bueno que va a ser eso, ¿no? Cuando esto te vas así a tu mundo. Y así de... A ver, creo que en mi cofre tengo amatista. Vas a ver si tenemos más. Sí, sí, pues ya la hicimos. Amatista, amatista. Sí, sí, tengo aquí más. Nada más listo. Aquí no como... Hoy no. Ah, ya digo, ya sé cómo... No, no voy a llevar los 15 que necesitamos para hacer la esta. Voy a dejar aquí ítems que no esté ocupando para que no ocupen espacio en el inventario. ¿Qué por qué puede hacer esto, no? Dice así, ah, espera, voy a mi mundo a guardar esto y ya ahí también me regresa, ¿no? Por favor, estilo, la verdad. Varita de chispas. ¿Y para qué es esto? Es este, el primer báculo que puede hacer, yo creo. El primer que puede usar para echar magia. Ok, ya llevo los 15 de amatista. Vamos a poner esto acá. Ok. La de esta explotación no me voy a llevar, así que lo dejamos acá. Voy a llevarme esto. Y esta espada de mandíbula la voy a dejar acá también, donde necesito dos. Ahí está. Déjame corroborar que puedo hacer la esta de amatista. Sí, ya puedo hacer el gancho de amatista. Ahora vamos al mundo con Piero para darle la esta de amatista.
Me equivoqué de mundo. Es este, ¿no? Ahí está. Ya regresé, buen Piero. Y no sé en celular cómo voy a hacer, pero aquí en PC uso el botón E para usar este gancho. Veamos si ya me deja hacerlo acá también. Sí, efectivamente. Y está el gancho. Ahí te va. Un botoncito. Sí, creo que sí, sí. Ahí está. ¿Cómo? Puedes lanzarlo hacia otra dirección o saltar para soltarte. ¡Chu! Sí, sí. ¡Chu! Y este cubre 18 bloques. Supongo que el de diamante es el que más bloques cubre. Recuerden, chicos, estar siempre farmeando gel porque siempre quieres tener antorchas a tu disposición. Voy a picar mientras haces esta. Hay un pingüino. Ah, sí, cierto. A ver, voy a subir. Parece que es enemigo. Pareciera. Lo averiguaremos a flechazos. No, no era enemigo. Era un monstruo normal. Bueno, era una criatura normal. Sas. Vamos a guardar aquí los champiñones que no ocupamos. Fósil de desierto no lo ocupo. Mineral de plomo no lo ocupo. Zafiro nada más tengo uno. También se podría hacer uno de zafiro. Pues si quieres podemos seguir explorando. Pero dice que en 5 minutos se apaga el server. Pues a ver qué pasa. ¿Qué tanto vamos, hemos explorado? Bueno, pues sí, hemos ido un poco hasta abajo, ¿eh? No, me he morido y no voy a callar. Así me muero de nuevo. Ayuda. Se siente raro tener algo para moverte así, ¿no? Sí. Se pone la antorcha acá para ver qué tenemos. Allá lo voy. Tenemos plomo. Hay tuxteno. Quizá para qué sea el tuxteno. Mineral de tuxteno. Pues sí, ya teniendo el este es mucho más fácil moverse por el mapa. Lo malo es que no la tiene bien. Digo, recuerda no te quedarte mucho en el agua, te vas a empezar a ahogar, ¿eh? Como que ah, sí, mira, hay una cuevita. Ahí te voy a ayudar. Tenemos aquí a un slime de las nieves. ¿Ah? Se drena el agua. Ahí está. Por poco y me ahogo, ¿eh? Es platino. ¿No? O era platino, mejor dicho. Un minuto. A ver si puedo renovarlo antes de que haga eso. Conta server pro. ¿Pero cómo lo renuevas o qué? Ah, a ver, ahorita ya no pique nada, voy a hacer un restart. Vamos a reiniciar el server, supongo que nos va a sacar. Se ha perdido la conexión. Sí, ya es que reinicié. A ver si con eso funcionó. Pareciera que sí. Pues vamos de nuevo adentro.
Que dice, mi buen, ¿tienes Insta? Sí, mi buen Gerson, tengo Insta. Puedes buscarlo en las redes Rishi ahí en el Discord. Me equivoqué de mapa. Es este, ¿no? Ok, no me deja entrar. Algo hice raro. No, a mí tampoco. A ver, SJRIBI. Ahí está. Ah, oh, posición 185. ¡Nani! Son buenas posiciones para poder hacer el servidor. ¿Qué pasa? Es de que, obviamente, como estamos usando una versión gratuita, pues hay posiciones que tengo que esperar para antes de que me dejen acceder al server, digamos. Y ahí estoy en la posición 183. Eso va a tardar un rato, yo creo que no tener que dejar ahí, ojalá hubiera. Yo voy a investigar si hay forma de hacer un servidor local, que yo creo que nos va a ayudar a no tener tantos dilemas. A ver, lo que estamos en la fila, pues digo, ¿qué más podemos hacer? Lo que esperamos, vamos a buscar este servidor casero Terraria. A ver qué se necesita para hacer. Pues aquí hay como hacer un host gratuito en Terraria, pero no sé si sea un. ¿Cómo crear tu propio servidor para jugar con amigos? A ver. Denme pausa tantito la música. En lo que escuchamos, a ver. Vamos a ver esta guía por parte de The Volks, se llama. Aunque es de hace 5 meses, pero supongo que será bueno. Yo soy Volk y hoy estamos con una nueva guía. Y bueno, vamos a ver rapidín. Realmente breves, compañeros. Falta el oro, todo con casa. Consigue una casa apta para que se mueve tu primer PNJ. ¿Cómo puede ser el guía? Para que la casa sea adecuada para un NPC, necesitas que tenga nada más, creo que una mesa y sillas. Y ya con eso, ya. Y eso lo haces con pura madera, si mal no me equivoco. Para que hagan un crossover entre consolas, es decir, que puedan jugar. Ok. Descubre y apaga tu primer cristal de corazón subterráneo. Gratuito, no gratuito. Si lo quieren, esperen, me están viendo aquí. No pongan eso. Esto de acá ya lo están viendo. No, es con Server Pro, no. Si cuando se nos acaba el tiempo y el servidor expira, el mundo es borrado. Quiero llevar un progreso con mi amigo para pasar el juego juntos, pero temo que tengamos que empezar desde cero siempre. No se borra mientras lo abran por lo menos una vez a la semana, ok. Pero no, lo que quería buscar es, ¿cómo se llama? O sea, como en Minecraft. Y en Minecraft puedes hacer tu propio servidor. Y ya, yo por ejemplo tengo que abrir los puertos y eso, pero se puede hacer un servidor para que. ¿Cómo crear un servidor de Terraria? No, entonces para crearlo así como lo hemos estado haciendo. No, mientras acá seguimos en la posición 166. A ver, ¿cómo crear un servidor dedicado vía Steam o vía IP? A ver, este me interesa. Buenos días, tardes, noches, gente hermosa. Con la música de Loquendo. Bueno, con la voz de Loquendo, mejor dicho. Ya creo que mucha gente siempre se complica en esta clase de cosas. Sí, nos complicamos. Existen dos formas. Una, dentro del propio juego. Ajá. O usar lo que los developers del juego en cuestión nos dan para estos casos, para ser usados en servidores dedicados. Ok. A ver, veamos. Para que descargar programas externos de dudosa procedencia cuando no son realmente necesarios, solo necesitamos entrar en la carpeta del juego, allí se encuentra todo lo que necesitamos. Para encontrar el ejecutable, solo debemos ir a la carpeta de Terraria. Y esta es Terraria Server, ahí se ve abajo. Ok. Dos elementos. Terraria server.exe y serverconfig.txt. Hay otros tres que sirven para montar un server, los acabados en .bat. Para iniciar un servidor normal, otro para amigos y privado. Para no complicarnos la vida. Para amigos. De momentos los dos anteriores que mencioné al principio. A ver, vas a ver. Ya creo que aquí nos van a solucionar toda la vida, Un acceso directo de Terraria server.exe, puedes colocarlo donde gustes. Si es así de fácil, no necesitamos depender de esa página,
Veamos. Ahora abramos serverconfig.txt. Ah, serverconfig es para configurar el servidor. Brevemente cómo funcionan los parámetros para configurar tu servidor. Si se fijan, están separados. Los parámetros de arriba se instalan directamente en el acceso directo. Los de abajo empiezan a funcionar una vez le quites el numeral. Ojo, solo funcionan si tu acceso directo está configurado para leer este archivo. Para ello hay un parámetro llamado -config. Y si te resulta más cómodo, claro, puedes incluso crear otro blog y escribir en él solo los comandos que usarás. Pero para no complicar más el asunto, usaremos solo serverconfig y configuraremos todo desde allí. Para empezar con todo este desmadre de parámetros, empecemos diciéndole al acceso directo que lea el archivo serverconfig. Vamos a donde está nuestro acceso directo. Bueno, que todo esto podemos ignorarlo si abrimos desde la página, desde el donde está, ¿no? Sin necesidad. Todo, sin mover o eliminar una letra, si no, el acceso directo dejaría de funcionar. Colocamos -config el nombre del blog de notas. Así que esta parte, digamos que no es necesario que lo hagamos. El archivo, si se encuentra en la misma carpeta. A ver, si funciona, ya la hicimos, ¿eh? Si funciona, ya la hicimos. Están disponibles los parámetros de abajo. Ahora, por ejemplo, podríamos colocar un mensaje dentro del juego para que la gente que entre al servidor lo lea en cuanto entre. Para hacer esto, en la parte que pone MOTD, le quitamos el numeral para que sea funcional y cambiamos el mensaje por el que queramos. Y con esto, colocar normas o similares, lo que ustedes gusten. Ah, ok. No siento que sea necesario explicar qué hace cada parámetro, ya que la gran mayoría están bien explicados. Pero si tenéis alguna duda sobre estos, podéis preguntar en los comentarios, gustosamente responderé en cuanto pueda. Hay parámetros que no funcionarán debido a que el ejecutable que usamos ya tiene esas opciones incorporadas dentro. Esos parámetros se usan en ejecutables.bat, los que hablamos al principio, con un solo clic, automáticamente te crea un mundo con el nombre, semilla y contraseña que elegiste ahí. Pero no se preocupen, podremos modificar todo eso una vez iniciamos el acceso directo. Ambas cosas tienen las mismas funciones, solo que de diferentes formas. A partir de aquí, existen dos formas de hacer funcionar el servidor. Uno para configurarlo vía Steam, y otro para lo que lo tengan en otra plataforma, vía IP. Podéis incluso usar ambas a la vez para que se unan por ambos lados. Podemos usar ambas. Por Steam, lo único que pero ahorita vamos a ignorar el de Steam, porque no. El único que se nos puede unir por medio de Steam sería el buen Gerson. Vamos a buscar por. Por IP, que ha de ser por acá. A ver. A partir de aquí, existen vamos a tener que verlo porque no está aquí dividido. Yo también peco de no dividir los videos con timestamp, pero bueno. Pues de hecho aquí dice 435, ¿da? Entonces acá 435 para IP. Vía IP. Debemos abrir el puerto 7777 en el router, o si queremos usar lo cambiaríamos por ese otro. Más adelante ese puerto lo escribiremos dentro del servidor. Dicho esto, debemos acceder a nuestro router. Para conseguir la IP del router, debemos ir a Configuración de Red y Internet. Propiedades. Colocamos en el navegador lo que nos ponga en puerta de enlace. Es para entrar al router. Es fácil de conseguir, por norma general está debajo del propio router o en algún papel que la compañía de internet os haya facilitado. Entonces hay que tener cuidado. Esta dirección no la puedo compartir con cualquiera porque literalmente le estoy dando acceso a mi computadora a la gente. Es el caso. Tenemos que ir a la sección servidor virtual o port forwarding. Dependiendo del modelo y marca puede variar el lugar en el que está. Recomiendo buscar algún video que explique dónde está en vuestro router si es que no lo encontráis. Que tenemos que abrir el puerto de nuestro router. Servidor virtual. Y también está en la sección OpenNAT. Viene siendo lo mismo para este router, puedo configurarlo en ambos lados. Le damos a agregar perfil. Añadir nuevo. Más. O lo que corresponda. A mí me aparece una ventana, pero es posible que a vosotros la ventana ya esté incorporada en esa propia sección del router. En nombre del servicio, colocamos el nombre que queráis. Server Terraria, por ejemplo. Es más que nada, para que más adelante no olvidéis para lo que eran esos números. En protocolo ponemos ambos o bot, ya que Terraria necesita el protocolo UDP y TCP. En puerto externo colocamos el 7777 o, otro puerto que gustéis.
teniendo en cuenta puertos que son vulnerables a ataques. Busquen un poco los pero no más quiero ver si nada más necesitamos abrir los puertos. Y la dirección es que darla. Aceptar, añadir, o lo que corresponda. Ya con eso ya podemos dejar que la gente entre. El servidor virtual. Aconsejo deshabilitar el servidor virtual cuando no se ocupe, especialmente si no tenéis protección contra ataques en el propio router. Esto es muy peligroso hacerlo, pues digo, no podría estar compartiendo mi dirección IP porque la gente puede hacer cosas malas. Sin más, es mejor tener solo un puerto abierto que 20. Cuidado con eso. Por esta misma razón, el parámetro IonSteam es más fácil y sencillo de configurar. Sin estar rompiéndonos la cabeza con los puertos. El Steam es más fácil. Algunas personas no puedan hacer esto. Por ello no se asusten por usar los puertos. Ahorita vuelvo, Rishi. Sale. Yo aquí con tenemos que... Estamos en el turno 121, todavía nos falta un buen. Elegir un mundo que tengáis. O crear uno nuevo desde el juego o desde el propio servidor. Seleccionar el número máximo de jugadores. Por defecto, si solo pulsáis Enter se pondrán 16 jugadores como máximo. Atentos. Aquí tenéis que colocar el puerto que es el que ya acabamos de abrir, en teoría. Es el 7777 y el que en este caso abrimos antes, así que simplemente pulsamos Enter. En esta parte, el programa pregunta si quieres dejarle abrir automáticamente el puerto que marcamos antes. Esto lo puede hacer gracias al protocolo PNP dentro del router. Si no pudisteis abrir los puertos antes, y de casualidad vuestro router trae por defecto ese protocolo activado, podéis escribir Y y probar suerte. En caso de que pudisteis abrir el puerto. Pero le das que no. Si no me equivoco, el protocolo UPNP está desactivado por defecto en los routers actuales, por los problemas de seguridad que dan. Ya saben, si un programa cualquiera puede abrir puertos cuando quiera, vaya seguridad tendríamos. Y por último, una contraseña. Si no queréis una, simplemente pulsad Enter y no la pondrá. Al iniciar el servidor, es posible es para abrir el firewall. FireWire Windows. Daré por hecho que todos estáis con el internet de vuestra casa, y Windows tiene marcada vuestra red como privada. Automáticamente el firewall debería salir con la casilla marcada. Podéis darle permitir acceso. Si por alguna razón al estar en vuestra propia red, Windows tenga marcada la casilla redes públicas, es posible que Windows lo haya configurado mal. Podéis arreglar esto desde configuración de red de internet. Bueno, esto no nos interesa. Esto solo os dejará jugar vía Steam, ya que seguramente no podréis acceder al router y abrir puertos. Pero, debo decir que al igual que la ventana te indica... Y el server ya está iniciado. Seguro. Ok, ok. Y con eso hecho, ya tendrías un servidor totalmente funcional. Pues yo creo que para el siguiente stream voy a generar esto para que ya la gente se pueda unir directamente para que sea más fácil. Obviamente no os voy a poder invitar a los más allegados. No quiero que cualquier persona tenga acceso a mi IP, obviamente. Con los pasos que seguimos antes para vía Steam. Me chica esto nada más. Solo tienen que darle clic derecho a nuestra imagen de perfil. Y unirse a la partida. O podemos invitarles nosotros mismos cuando esté el servidor iniciado. Para la versión VIP, debemos enviarles nuestra IP pública y puerto. Podemos encontrarlo dentro de nuestro router si es. Y digo, es lo peligroso, chicos. Si piensan hacer algo así, tengan cuidado. No le den a cualquiera su dirección IP. Jugar a través VIP. Y allí colocarán los datos que le hemos proporcionado. Para que nosotros podamos entrar. Y si seguimos los pasos para que el servidor funcione a través de... Aunque para esto ya tengo una opción. Puedo usar no IP para que la gente no pueda ver la dirección tan fácilmente. Estamos jugando a Terraria. Para esto, podemos iniciar el juego antes que el servidor. O simplemente, podéis iniciar Terraria desde su propia carpeta. Crear un acceso directo de este si os resulta más cómodo. Una vez dentro, vamos a multijugador. Jugar a través VIP. Podremos entrar al server escribiendo 127.0.0.1. Es por nosotros como la esto de acá. Sí mismo. Ajá, esa es la dirección. El número de puerto de sí mismo. Introducimos el puerto que escribimos dentro del servidor. Si solo queréis jugar en solitario o si vuestros amigos y tú estáis en la misma red, no sería necesario abrir el puerto en el router, como en las típicas LAN parties. Simplemente las LAN parties. Ah, he tenido que decir la LAN party. Y os dejará entrar. Si tu amigo está en la misma red, debe colocar tu IP privada. Ah, pero bueno, esto por... ya entendí lo básico de cómo se tiene que hacer. Vas a darle like al buen Dankest Zero.
Así que muy, muy fácil de entender la guía. Ya tenemos una idea. Pues yo creo que más para terminar, vamos a farmear un poquito de nuestro mundo. Vemos si nos permite conectarnos al mundo. Yo creo que más que nada para que rescatemos lo que quiera Piero preservar de ahí de materiales. Y ya para el siguiente stream voy a tratar de configurar para que tenga el server prehecho ya. Para que se pueda unir Zenitsu o Gerson o el que sea necesario. Bueno, que quiera unirse más. Yo creo que va a ser la mejor opción. Bueno, lo que dejamos que eso corra. Vamos a seguir con la música. Vamos a meternos un momento en solitario en lo que carga esto. Pero bueno, ya tenemos una idea. Ya sabemos cómo hacer un servidor chiquito para los seguidores. Muy bien, déjenme checar qué tenemos acá. Bloque de hielo, pues no me interesa llevarme esto. Voy a guardarlo acá, bloque de hielo. Bloque de nieve. Mineral de plomo. ¿Tengo espacio acá? No tengo espacio acá. Voy a tirar esto. Tenemos banana split. Tengo lingote de plomo que también queremos guardar acá. Y para eso vamos a quitar esto de acá. Lo metemos acá. Llega un momento que se ve que es muy difícil estar ahí manejando tus ítems, ¿eh? Te pierdes en un mar de cosas. Sale, vale. En lo que nos dan la posición para, digo, respaldar lo que queramos. Bueno, los ítems que queramos llevarnos de ese mundo a nuestros mundos privados para luego usarlos en el mundo que ya cree ya de forma correcta. Para eso nada, vamos a esperar a que nos den la posición en ese server. Acá. Ah, que está explorando el desierto, ¿verdad? Ah, vamos para el desierto. Bueno, ya vimos que necesitamos. Yo supongo que ha de ser lo mismo. Necesitamos 15 diamantes para hacer el. ¿Cómo se llama? El gancho de diamante. Ha de tener una muy buena extensión ese látigo. Sí, porque este nada más llega a 18 bloques. Quiero pensar que el de diamante tal vez llegue a 20 y pico. Oh, tengo estos amiguitos acá. Vamos a ver. Y luego le preguntaremos al buen Gerson cómo hacer el. No, al buen Zenitsu cómo hacer el. Invocar bien al monstruo del. De antorcha. Que dice que necesitábamos poner 100 antorchas en un cuadrado. Yo tengo que hacer una pared de 100 por 100, algo así. Y poner 100 antorchas. No, de 50 por 50 tal vez. Ah, tenemos estos amiguitos. Ahí está. Wow, cuidado. Las cosas como se abalanzan, ¿eh? Lo más probable es que te regeneran propio maná. A ver si qué pasó, ya lo volví. Ah, pues estamos esperando a que vuelva a entrar el. Bueno, que nos den acceso al server. Y yo creo que ya para el próximo stream que haga de Terraria, ya a ver si voy a configurar un server propio acá en mi compu. Que nada más usaríamos cuando pues, estemos jugando Terraria, obviamente. Vale. Sí. Oh, se puede ir al inframundo, creo. Sí, pero creo que no estamos. Creo que ni yo con la armadura que tengo, creo que ni está, no estoy listo para bajar al inframundo. Sí, me acaba de salir una portadita. ¿Una qué? Una portada del inframundo. Wow. Ok, ya cepillamos a 50 cargadores de hormigas, algo así se llama. Ahí vienen más hormigas. ¡Oh! Cuidadito, cuidadito. Pero bueno, más o menos ya captaste lo básico, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Auches! No. Me sobrepasaron, eran un buen de hormigas. ¿En qué posición vamos?
66. No, a ver qué me faltaba hacer acá. A ver, voy a checar, qué raro. A ver si no le... A ver si no le... Si puedes, bórralos. Bueno, ¿se puede hacer cofre grande? Creo que no. Yo creo que... creo que tiene virus, mi buen. Vamos a borrar los mensajes que no son apropiados para nuestro canal de Discord. Sí, no, yo creo que perdió acceso a su cuenta, Sí, porque no se ve que sea algo normal. Yo creo que tiene virus. ¿Y qué pasó? Es de que puso... Xehanort puso un link a... ya los borré, mi buen. Ya los borré, mi buen Omar, gracias. Gracias por avisarme, para borrarlo rápido, para que la gente no se vaya a meter en problemas ahí. ¿Qué más? Es de que Xehanort empezó a poner invitación a un servidor para adultos en varios canales. Ya los borré. Entonces, ya los borré. Tengo cuidado, chicos. No habrán cualquier link que les aparezca. Tenemos para hacer. No lo abrí ninguno. Yo los borré. Y los borré para que nadie vaya a caer en ese problema. Gracias, mi buen, por avisarme. Tendremos que... A ver si Xehanort no perdió su cuenta. Si no la perdió, pues ya le preguntaremos. Oye, chica, tus cosas, porque creo que ya te invadieron un... Vamos a... Voy a hacerle un pequeño timeout al usuario para que... ¿Puedes aislarlo temporalmente? Vamos a aislarlo por una hora. Voy a ponerle virus en la cuenta y lo vamos a aislar por una hora. Para que esa cuenta no pueda poner más cosas raras. Sale, vale. ¿En qué posición va esto? 48, ya casi. ¿Por qué estás esperando? Que podamos abrir de nuevo el server. ¿Sí? Es de que estoy en una fila virtual para que me den la prioridad para poder ya abrir el server. De nuevo, en donde estábamos. Esto es lo que estamos esperando más que nada. Pinche desgraciado, me están matando. Creo que me voy a volver adicto al Terraria. Diría que agradezco que me lo haya presentado al buen Zenitsu. No le tenía mucha fe, sinceramente, al Terraria. ¿A qué Zenitsu te lo recomendó? Sí, Zenitsu. De hecho, con él íbamos a empezar, digamos, la serie, pero yo pensé que ya tenía listo cómo podernos conectar así. Porque pues con Steam es fácil, pero para gente que no tiene original, pues no se puede conectar así. Vamos a cargar estas flechas. Que tenemos bengalas para la pistola de bengalas, es cierto. Aunque no hace mucho daño ahora que veo. No sé para qué usaría la pistola de bengalas. De hecho, la voy a guardar acá porque no creo usarla. La pistola de bengalas. No es como para indicar dónde estás, ¿no? O algo así. ¡No! ¡Ay! O sea, le vale más. Esos ojos voladores son muy fastidiosos. Sí, en la noche. Y supuestamente puede ser cama, que supongo que es para pasar el día, pero no sé. No he encontrado cómo. Voy a tener que investigar cómo es el crafteo de la cama. Uy, un zombie como astronauta. Son caras astronauta. Ok, el ¿Te encontraste un NPC en tu mundo? No, un zombie astronauta. ¿Astronauta? Qué raro. Sí, tenía el casco de astronauta. Ya puse sillas, eso quiere decir que puede aparecer NPC. Si pones una silla y una mesa normal, o sea, no de crafteo, una mesa normal. Debería poderte aparecer. Puse dos. Y te vas a dar cuenta que estás en lo correcto porque ya te va a dar el logro.
de que hiciste bien la casa. Pero hice un muro, no sé cómo cerrar en la casa. Con madera normal te haces las paredes y ya puedes poner una, craftear una puerta. Vaya, me va a poner también, pues sí. Vamos por acá. Pero puerta de madera, ya la hice. Recuperamos el oro que teníamos. Bueno, las monedas de oro. ¡Au! Te tomo una foto para que te des cuenta. ¿Una foto de qué? Del zombie astronauta. Ah, ya. Mira, aquí había un poco de mineral de plata que no me había dado cuenta. Yo creo que en el próximo stream, si podemos proponer este mundo como el que la gente pueda acceder, podríamos ir a la zona de las arañas. A ver qué tal nos va. Me han estado one-shoteando ahí casi. Nada más stream de Terraria. Y obtiene lo suyo y es menos pesado que Minecraft, hasta eso. Au. Lo malo que cuesta. Como todo juego, no cualquiera no cuesta. Minecraft cuesta también, ¿estás de acuerdo? Es una buena inversión, la verdad. Digo, y está mucho más barato que Minecraft, o sea, imagínate, está hasta el 6 de. Hasta el 6 de enero en Steam está a 80 pesos mexicanos, que es una. No, te compras dos tortas sencillas con eso, ya te. Que te dé hambre de dos tortas y ya con eso te compras Terraria. ¿En dólares cuánto sería? ¿Eh? ¿En dólares cuánto sería? Si ponemos que cada dólar equivale a 20 pesos. 20, 40, 60, 80, 4 dólares. Más o menos. Ah, no, tanto, son como 12 soles. Yo te digo, está a diferencia de Minecraft, Terraria está ultra baratísimo, aunque no esté en descuento, está también barato, está como en 100 y cacho pesos. Ah, pues sí. No me deja poner la puerta. Para consola no sé en cuánto esté, sinceramente, eso sí, No lo he buscado. Pero creo que está igual de barato, ¿eh? Yo podría jurar que está igual de barato en consola que en PC. Tal vez no tan barato, pero lo suficientemente barato, como quien diría. ¿Qué hago si no me deja poner la puerta? Es de que tienes que poner una. Digamos que una distancia. Tienes que poner tu muro de madera y dejar suficiente espacio para que quepa la puerta. Ah, vale, entonces en esa posición se pondría. No. Ay, ¿puedo hacer una fogata acá? Sí, sí puedo hacer una hoguera. Para que me regenere más rápido. Aquí me va más rápido. No, maté el conejo. Si me alejo. Pues no pareciera que se regenere. A ver, déjame checar en cuánto va. Ah, sí, ya. Esta ya se prendió. Voy a guardar partida acá. Nos vamos al otro lado. Pap. Jugar por IP. Nos vamos al mundo. A ver si no. Tal vez cambió de IP. Déjame checar. Creo que sí, cambió la IP. Ok, nos lo va a estar cambiando cada rato. Pongo ahí en el chat. Pongo la IP. Y el puerto. Vale. En el chat acá del stream pongo ahí la nueva dirección. Vamos a un poquito me captura, pegar y el puerto es 41646. Ahí está. Ahí está nuestro servidor provisional. ¿Ese creo? Ya está.
Está abierto. No, checa en el chat la dirección, porque creo que cambió la dirección. El mundo es el mismo, pero cambió la dirección IP. A ver. Vamos. Si saltas y le pegas al zombie, hace más daño, creo, ¿no? No he checado, sinceramente. No me he puesto a comprobarlo. Pues sí. Bueno. Tenemos fósil férreo. Mineral de plata, lo dejamos acá. Telaraña lo dejamos acá. Mandíbula de esto acá. Fósil férreo lo dejamos acá. Ok. Alucina, aquí son 500 paredes. Si te vuelves a meter al servidor, vas a ver cómo puse aquí la puerta. Vas a ver. Está sencillo. Yo pongo la puerta y no me deja. Yo. Es que necesito techito. No se necesita techo, sí. ¿Cómo? No se necesita techo, sí. No te entendí, mi buen. O sea, si se necesita techo para construir una casa, ponerle techo a la casa. Yo supongo que para una convencional, sí. ¿Y hay techo acá? Pues no, lo haces con la misma madera también. Es como si con la madera puedes hacer las paredes y el techo. Y también puedes hacerlo con la piedra también. También puedes hacer una casa de piedra. Si es que tienes más piedra que madera. Ah, no, tengo más madera que piedra. Por ejemplo, voy a tratar de hacer aquí una pequeña casita con piedra. A ver qué tal. Más estrellas, nice. Hoy las estrellas le hacen daño a los zombies. ¿Ah? Oh. Cuidadito con los zombies, saltan, te desorientan. Ahí está. Vas a tratar de poner una casita de piedra por acá. Oh. Ah, olvídenlo, los ojos me van a estar molestando toda la noche. No, no voy a poder. Bueno, vamos a poner lo básico. Por ejemplo, podríamos hacerlo así. Va a ser un cubo grande y ya de ahí podríamos ir mejorando la casa. Pones acá todo tu techo. Vas bajando esto. Desde acá subes. Bueno, me equivoqué un poquito, pero ahorita hacemos bien la subida correctamente. Vamos a quitar esto. ¡Au! ¡Malvado ojo! ¡Malvado ojo! Vamos a poner esto acá. A subir así de a poquito. Ponemos acá esto. Acabarlo con magia esta cosa. Ok, no. Ah, latino. Latiné. Muy bien. Ahí está. Entonces quedaría la casa base. Ten cuidado con este amiguito, hay que ayudarle. Ahí está. Ya tenemos la base. Vamos a aplanar un poquito más esto. Ahí entro. Creo que a esa altura está bien. Se metió el ojo. Pero creo que
Los ojos están en desventaja si están aquí donde no pueden moverse mucho. Ahí está. Voy a seguir aplanando. Como todo juego de este estilo. Aplanar, aplanar. ¿Cuál era la IP? Ya la puse en el chat de, del stream. Es de que cambió. A ver, deja ver, lo busco. Ahí está. Calle Estrella. Aquí me equivoqué. Un poco de piedra. Ahí está, ya quedó puesto. Creo que para hacer la el muro de piedra, bueno, la parte digamos interna de esto, necesitamos en la construcción, bueno, aquí las mesas de crafteo. Vamos para acá. Ya está. Ya está, se conectó el buen. Pues creo que necesitamos, creo que es la losa de piedra la que se pone de fondo. Veamos. Sí, sí. Mira cómo es. Ah, zombie, zombie. Sigue haciendo losa de piedra. Pero ¿por qué no puedo pasar? Ah, puse ahí una. Si quieres, haz un espacio para que puedas pasar. Ah, mira. No. Aquí está, pared de losa de piedra. Ahí está, esto es lo que necesitamos. Ay, creo que eso me olvidé poner para que creara como un tipo casita. Y también vamos a hacer una vez una puerta. De madera, está bien. Ahí está. Amiguito, vas a poner la puerta acá. Ah, me faltó un espacio acá. En lugar de esto, vas a poner la piedra normal. Un espacio más. Y ahora sí, ponemos puerta. Ahí está. Ah, aquí estamos la silla. Voy a hacer otra puerta acá para que tengamos doble acceso por ambos lados. Puerta de madera, ahí está. Más estrellas, nice. Bueno, chicos, si quieren mucho maná, farmen las estrellas. Ya se me entendiendo el proceso. Ahí está la puerta. Está la otra puerta. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la pared de losa de piedra. Ya con esto le va a dar la vistosidad a la casa. Y créanme, chicos, me costó aprender esto. Esto más. Que es básico en Minecraft, que esto estaba difícil acá en Terraria, ¿eh? Ya con esto hacemos una pared. Bueno, un fondo, digamos, para la casa. Ahí está. Ya, que mejor se ve, ¿eh? Mira, mira, está pensando otro, hasta una otra. Vas a poner más antorchas para que se vea aquí mejor. Mira, te hizo mientras una otra, mira. Oh, cuidado, cuidado. Corre, corre, corre. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Lo viste? Ah, pero no es astronauta, es un slime lo que tiene por casco. Es un slime. Oh.
Aquí ya que empieza a verse un poco presentable la casa. Cierran la puerta. Un ataque aéreo. Ya se van a ir. Ya se empieza a hacer de día. Ahí está. Au. Au. No, no te vas a estar así porque si sí te hacen daño. Vamos a hacer una hoguera para que se nos cure un poquito más fácil esto. Cure la vida. Y en teoría, si hacemos una mesa y una silla, se nos podría unir nuestro amigo acá. De hecho, voy a mudar todo esto allá. Llevamos esto, llevamos esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Luego agarramos los cofres. Ponemos acá la mesa de trabajo duro. Tenemos aquí la forja. Tenemos el yunque y la mesa de trabajo. Ahí está, todo pegadito. En profesional ya puedes practicar un poco. Todo eficiente para que tengas aquí para craftear. Nos faltaría mover los cofres. Pones un poco más de antorcha por acá para que esté más iluminada la casa. ¿Te puede hacer un hacha mejor? Sí, hachas, martillos, arcos, todo se puede hacer mejor. A ver. Obviamente necesitas el material adecuado. Vamos a hacer plataformas de madera para hacer un segundo piso. Vamos a la mina. Vamos, nada más dejar hago esto. Podemos aquí empezar a hacer una subida. Hicimos ahí una subidita. No adecuada, pero sí buena. ¿Qué más podemos hacer con la piedra aprovechando? Ah, vamos a hacer más pared de piedra. No, creo que no es la misma. ¿O sí? A ver. No, es de que esta es losa de piedra. No, no, no. Entonces, tengo que hacer... Tenemos que hacer losa de piedra. Un buen... Mira, ya experimentamos para poder hacer nuestra casa, mejorarla de madera, hacerla de piedra. Y ahí, y de ahí ya podemos hacer pared de losa de piedra. Estamos del otro lado. Y así seguimos decorando la casa. Si quieres esta casa, ponle la... ¿Cómo se llama? La mesa y las sillas para que te den el logro de... De casa segura para el NPC. A ver, chico, pero no hay espacio ya. Tendría que ser en el segundo piso. Ok, ahorita hacemos el segundo piso y ahí ponemos las cosas. ¿Y eso con qué lo sabes en el conmigo? Hola, Rius. Hola, hola. ¿Quién habla? Piero. Soy Víctor. Ah, ¿qué pasó, mi buen Víctor? Ah, ¿qué hacen? Estamos en el stream de Terraria. A ver, a ver. ¿Qué dice mi buen Lupe? Ponte en Calamity Mod. Ah, bueno, la cuestión es de que, digo, somos novatos en nuestros primeros streams de Terraria. Así que, pues, quisiéramos probarlo vanilla como hemos probado Minecraft. Más que nada por eso, mi buen Lupita. Ya si nos ponemos expertos, pues igual sí podemos algún mod. Ahorita queremos experimentar lo básico del juego. Digo, nunca hemos jugado Terraria. No tenemos conocimiento de lo básico. Y si nos ponemos cosas más fuertes de inmediato, pues va a estar feo el asunto, ¿no crees?
Vamos a hacer el segundo piso. El material para el segundo piso que sea de ladrillo gris, ¿no? Cambiamos esto. Creo que podríamos hacerlo de por acá. Ok, me equivoqué. La tablet, hicimos una parte sólida para que podamos poner más cosas. Ahí está. Listo, mi buen, ya puedes poner entonces la mesa y la silla acá en el segundo piso. Hubo problema de arquitectura, creo. ¿Qué pasó? No se puede subir. A ver, corto un poquito acá para que se pueda subir. Ahí, ya lo sé. Ahora coloco la mesa por acá. Pongo la silla por acá. ¿Y acá? Otra silla por acá. Oh, aquí me pasé arriba. Ahorita ya volteé la silla. Ya está. Según, mira, tienes que poner muchos pisos, así te vendrán nuevas personas a tu casa. Ok, gracias. Pues sí, vamos a poner varios pisos para que más NPC se nos vengan. Vengan con nosotros. ¿Sí te dieron el logro? No me lo dieron. Quiero decir, tendrás que hacerlo en un mapa solitario, no creo, pero. A ver, al banquillo que está. O tal vez necesitamos hacer. Creo que tiene que venir el NPC. Y luego dice cuando complete el logro. Así que el primer NPC podría ser este amigo Tanner. ¿Eh? Vamos a agarrar todo esto. Y hacemos más pared de lisa. Me gustaría ver cómo poder hacer todo de golpe, pero eso sí, no sé con qué combo de botones hay que hacerlo. ¿Lograste? Sí, mi buen. Aunque el problema es el... ¿cómo se llama? Los tiempos. Tienes que estarlo renovando y las filas para renovarlo están medio pesadas. Pero ya investigué. Creo que voy a poder hacer un servidor casero para el próximo stream que hagamos de Terraria. Y ya nada más les paso la IP correspondiente. No se la puedo pasar a cualquiera porque si no, la gente va a poder acceder a mi compu. Ay. Vamos a cambiar por esto. Creo que aquí podemos hacer otra subida. Algo así. Ah, me pasé de nuevo allá arriba. Bueno, igual si expandimos más el techo, pues ya quedó. Vamos a poner ladrillo gris. Por acá. Encontré un jarroncito. ¿Entonces qué? Un jarroncito, me dio entonces a hielo. Oh. Así, la IP del server la pasaría por Discord, sí. Y nada más estaría activo mientras esté en stream, obviamente. Para que no tenga ahí ningún problema medio raro de gente invadiendo mi casa. Bueno, mi computadora. Todos con casa, ya. Yo lo completé. ¿Ya? Me salió. ¿Ya te salió? Nah. ¿Sí? Pues mira, ahí está. Vas a quitar un poco de acá. Vas a poner... esa zona no investigamos. Pues falta de checar. No, entonces. Me muero. Eso que quedó acá no lo puedo quitar, que se ve como... no se puede quitar.
Bueno, pues ya quedó ahí como que sobresaltado de más estas partes de muros. Lo que todavía no me sale bien es cómo conectar esas escaleras para que queden de forma elegante. Eso sí todavía no me sale. Creo que así. No, así no, no quedaría. ¿Cómo se unió? Sí, se unió el buen Piero, está con nosotros. Zenitsu, no sé qué le pasó, ya no se pudo unir. O no sé, no, nunca nos dijo qué le pasó. Y ya vino la mamá, la madre con la chanca. Y hubo problem. Voy a extender esto por acá. Y esto lo extendemos por acá. No sé si se podría considerar así una buena. Una buena escalera se considera así. Sí, y cuida. Y cuida al guía. Él te ayudará a invocar a la muralla de carne. Ya que él soporta el dolor de la muralla en el infierno. Tienes que picar hasta abajo. Así te encontrarás el infierno. Y subes hasta el cielo, también puedes encontrar con nubes y cofres de... ¿qué? ¿De dar? Que te darán la furia de las estrellas, es una espada... hay cuatro. Oh, ok, interesante. Gracias Lupe por la información. Lo tendremos en mente, entonces hay que proteger al guía lo más posible. ¿Quién sabe quién ahorita se amanece buscando esa espada? Vamos subiendo por acá. Llegamos a esta zona. Completamos. Yo creo que así va bien. Hay algo malo de mí. ¿Que hay algo malo o qué? No recuerdo la salida. ¿No tienes entre tus cosas de pura casualidad una poción de recuperación? Con eso ya subes a la superficie sin acordarte de nada. ¿Recuperación? Poción cultiva para ti, nomás tengo la única poción. Creo que llegué a la. Oh, con el martillo se hace la escalera, a ver, vemos. Oh, ve. Ay, con la. ¿Qué pasa, qué pasa? Que ya vi cómo más o menos tratar de hacer la escalera. Oh, ok. Obviamente ahorita me está saliendo ultra fea, pero a ver, voy a quitar todo esto. Y con el martillo también quito la pared que haya quedado fea. Ok. ¿Qué milagro hubo? Mira, gracias por el dato ya. Podemos renovar mejor la casa. Gracias, Lupe. Cerrar esta puerta. Sí, porque tenía entendido que el martillo sirve para ciertas cosas, pero no sabía bien para qué. Ahora ya sé que es para quitar la pared de losa, por ejemplo. Y para transformar las escaleras. Aquí va. Me equivoqué. Ahí está, quitamos esto. No, me equivoqué, ahí está. Ya necesitamos, esta parte no la necesitamos. Ya, nada, es que bien. De a poquito obteniendo el conocimiento. Ya sé cómo montar más o menos bien la escalera. Bueno, para que se vea bien la escalera. Para la subida. ¿Sí? Ok. Nice. Vamos a hacer... ladrillo de gris. Ok, ya salí de la superficie. Voy para la parte de allá. Esa espada, la furia de las estrellas, es para la última espada, la espada Zenith, la más potente. Ok, entonces lo tendré en mente que en algún momento tenemos que llegar a las alturas. Dile cómo se puede subir. Supongo que lo básico es que construyas, pero
Creo que he visto que puedes conseguir una especie como de alas. No sé si funcione para llegar hasta arriba, pero puedes hacer alas. Bueno. A ver, entonces si ponemos aquí el martillo, pam y pam, y ahí se va creando la escalera. Pam, pam, por ejemplo. Con el martillo se hace. Como que hay veces que algo sí funciona bien. Quedó chido ahí. Ahí va, mira. ¿Hago las mesas? Ah, haz las mesas. Ah, aquí creo que no me salió bien el asunto. Sale, chicos, ya va llegando el momento de terminar el stream por el día de hoy. Así que ya avanzamos muchas cosas, ya aprendimos. También en parte gracias a Lupe. Dice, ya derroten al rey Slime. Diles que se traigan oro y también rubíes y 20 de Slime. Ahorita necesitamos oro y rubíes. Te lo voy a quitar porque no quedó bien. Esto no sé por qué se la lastimó, pero vamos a ponerlo ahora sí bien. Ahí está. Se ve bonito. Entonces hacemos... No, de hecho este sería acá y este de acá ya no. Entonces sería pam. Estoy haciendo cosas raras. Ahí está. Volvemos a poner esto para que no esté roto. Au. Alguien dejó abiertas las puertas. Ya podemos subir bien sin tanto problema. He estado como cuando en Minecraft ya haces las escaleras para poder bajar bien a las minas. Ya bajas y ya. Ya estás acá arriba. Nice, muy bien. Pues yo creo que lo dejamos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Ahí si quieres te respalda más que nada tus cosas que quieres llevarte a tu mundo solitario, mi buen Pierre. Ah, lo dejaré todo acá. Déjalas en tu inventario. Ya de ahí ya va que las ocupes en tu mundo solitario. Vale. Porque probablemente cuando inicie el mapa de forma local en mi compu no va a ser este, va a ser uno nuevo probablemente. No, no creo que puedas cortar este mapa. Bueno, veré si puedo bajarlo. Si puedo, pues lo usamos este mismo. Dice, vale. Lupe, con el oro crean la corona de oro. Con el slime te da para hacer un slime con la corona. Es el invocador, lo pones y los pones a pelear. Ah, ok, Tonito. Oro más rubíes para hacer la corona. Y con el slime podemos ser el invocador. Sí, porque me acuerdo que en mundo solitario tengo para invocar el ojo de Cthulhu. Pero pienso que todavía va a ser muy temprano para que yo pelee contra Cthulhu, sinceramente. Con una armadura de... ¿qué tengo? Armadura de plata. No creo que baste para este tipo de encuentro. Está buen Piero, anda subiendo, haciendo un pilar desde las alturas. A ver hasta dónde llega. Que mocará en cualquier momento. No te vayan a tirar los ojos, porque ya los veo con toda la intención. Ya me están viendo. No. Oh, ¿me sale? Ah, mira, te salvaste por boca. ¿Me sale? Sí, lo tengo que hacer de día mejor, ¿no crees? Sí, yo creo que sí sería de día. Pues me empeoraste. Si quieres estar en el server hasta que se apague, pues ahí, ocúpalo. Yo me retiro por el día de hoy. Vale. No creo que deje nada de importancia en los cofres. Cosas que me llevo a mi mundo, sí. Pues vámonos saliendo. Pues sí, lo voy a checar, mi buen Lupe, a ver qué tal.
Y veremos si puedo hacer el server local para que ya no haya... Que tengamos que esperar a filas para que se genere el mapa. Dice, los gemelos son dos ojos, pero se les dice mecánico, son tres. Ah, ok. Curioso. Voy a dejar esto ahí. Esto vamos a borrarlo. Pues bueno, chicos, hasta acá dejo el stream del día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Quería hacer el stream más temprano, pero sí llegué de mi rehabilitación y caí noqueado. Me sentía cansado y también no sé si algo me cayó mal, una torta que me comí, pero sentía el estómago pesado, entonces me sentía mal. Pero bueno, ahorita ya nos sentimos mejor. Bueno, chicos, mañana espero ya por fin ya el Rust, que digo, ando diciendo que quiero jugar Rust y Rust y no más no saco el Rust. Y el viernes probablemente sea lo de Fortnite. Ahí lo iremos checando, chicos. Pues sin más, me despido por esta noche, chicos. Espero que tengan una bonita noche. Que descansen, dulces sueños. Les mando besitos. Soy su amigo Ryushi. Y sin más, nos estamos viendo en el próximo stream. Que tengan bonita noche. Bye, bye.